Cosas que son normales en la vida, pero bueno, pasan, cuesta salir adelante, y más cuando tenés que hablarle a la gente y contárselo. Parece que es oficial. Eden Hazard se fue del Madrid, chicos. Yo la verdad no puedo hablar, perdón. Valen, habla, decía algo. Yo lo quería, todavía daba para más, lo dejaron libre, lo dejaron solo al hombre gol. Mati, si querés ir a... Si no puedes ir al programa, no pasa nada, Mi pregunta es, ¿cómo se sigue? ¿eh? Oh, no ¿Cómo sé. se continúa? No sé, Nicky, si quiere decir algo para él, pero... Se fue la bolsa de triglicéridos de Bélgica. Al fin. Se fue el gordo, che. ¡Se fue el gordo! ¡Se fue el gordo! ¡Se fue el gordo! ¡Se fue el gordo! ¡Se fue! Bien echado, Hazard. Bien, 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 bien. Ahora sí, el Real Madrid va a traer a alguien de peso normal. Pedazo de ñoqui, ¿no? Sí. Ay, Dios. Es buenísimo, ¿eh? Estuve muy bien. Arrancamos con todo. Una nueva edición del producto, señoras y señores. Vamos por nuestra segunda semana. ¿Hasta cuándo llegamos? No lo sabremos. Hasta la tercera. ¿Hasta la tercera? Este 5 de junio, lunes, arranca la semana. Voy a presentar a toda la mesa al señor Merky a mi lado con una introducción estupenda. Qué linda te queda la camisa. Gracias, amigo, gracias. Sí, me la estoy sacando porque, viste, si no va a parecer que laburo. Sí, además hace un calor bárbaro. No quiero malinterpretar a la gente. Tenemos a Valen por el otro lado. ¿Cómo te va, Valen? Bien, bien, contento. Contento de que arrancó la semana. ¿Poquito preocupado? Hoy no, hoy no. Dejemos perfecto. Que hoy no estemos preocupados. Hoy no vamos a estar preocupados. Y Mati, que cada que viene Mati para mí es un día de fiesta. Yo, para mí es viernes hoy. Sí. ¿Cómo estás, Mati? Todo tranquilo, los pibes. Segunda semana, va. Seguimos sobreviviendo, ¿no? Es increíble que estemos todavía al aire. O sea, a mí ya me han llegado amenazas. Hubo amenazas. Hubo amenazas. Hubo amenazas. Sí. Sí, hubo amenazas. A la gente no le gusta que contemos la verdad. Y bueno, pasa. Pero ¿qué se le va a hacer? En los clips que se han sido subido a la red del producto, la gente ponía factos. El producto factos. Bank and chat. Claro. Así que la gente le gusta lo que opinamos, ¿eh? Sí, a la gente le gusta, y si no saben que tenemos redes sociales, nos pueden ir a seguir ya. Están ahí abajo, flaco. Acá. Dale. Mirá dónde está, en todos lados. A ver, ¿qué sería? Acá. El producto con cuatro O's. ¿Qué hace? Se metió alguien al estudio. Se están invadiendo. Los invaden. Pará, está entrando a robar. Está entrando a robar. Se está llevando la mochila de Valen. Ah, es Pipe, boludo. Que no se roben los ojos verdes de Mati. No, ¿no son celestes? A ver. A ver, mirá lo de Son verdes, esmeralda. A mí me parece que son cristalinos. Son como el agua de Brasil. Sí, no fui nunca igual. Yo tampoco. ¿No fuiste? No fui, no tuve el gusto. No. Agua no. De playas brasileras tenés en el ojo. En los ojos. En los dos. Un clima tropical. Caribeño. Sí. Me gusta, claro. Un poco de calor. Por eso levanta. No fui nunca, no sé. ¿Qué es eso? ¿Eso es el himno brasileño? No, es una canción brasilera, tipo, viste. Como esa otra que dicen. Neymar, hijo de puta, la puta que te parió. Neymar no. Nos cae bien, ¿no? Nos tendría que caer bien. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Un fin de semana para mí alegre porque vi el último partido de Messi en ese club de mierda. Estoy contento. Sí. Bajó de seguidores el PSG. ¿Bajó de seguidores? Un montón, 2 millones bajó. ¡Uf! Dos palos. Es un montón, dos palos. Messi. Es una banda. Un dólar. Un montón. Pero dos palos son. Un duki, ¿no? Dos palos son 2 millones. 2 millones, sí, boludo. 2 millones. Está confirmado. Y bueno, nada, yo lo que me estuve fijando fue en algunas casas de apuesta, porque lo llevo en la sangre, cuánto pagaba que Messi vaya a distintos clubes, y todo dan por hecho, casi asentado, que se nos va al club de mierda, a otro club de mierda, al Barcelona. A mí me pone mal, ya vamos a hablar de esto, ya, pero me pone mal. Por más adelante. Y parece que sí. Igual, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Esto es fútbol, es verdad. Tal vez termina en Temperley y Agüita festeja todo el fin de semana. No, que ya y estuvo lo necesitamos, lo necesitaríamos, uno que haga algo distinto, ¿eh? Uy, denuncias. No, para nada. Hay jugadores buenos, pero bueno, falta esa pizca. Claro, Messi es jerarquía pura, muchachos. Ahora, si se va a la Liga de Arabia, yo le suelto la mano, ¿eh?
Yo también. Al igual que Benzema, que se dice Modric el año que viene. Sí, sí, se van todos, parece. Se van, sí. Agarran el trencito de la alegría a Arabia Saudita y no para, ¿eh? Es que se llevan toda la torta de guita, pero de fútbol queda nada. Devastado. Nada, nada, nada. ¿Qué? Voy a tener que mirar a Mudrik. Voy a tener que mirar. A Micaela. A Micaela. A que dicho sea de paso, esto es raro lo que voy a contar, pero me... No sé para qué lado va, pero me preocupa, ¿no? Nada que venga de algo de Mudrik. No sé. Buenos que... pechos, Mudrik. Me crucé con un TikTok hoy que decidí no mandar al grupo. Yo mando un montón de cosas al grupo, esto no lo mandé. De una reconocida actriz de OnlyFans de habla hispana. A la mierda, Nicky. Que estaba... Menos mal que no lo mandaste, Nicky. Picante. Que estaba de vacaciones con el rubio Mudrik. Ah, con Micaela. Con Micaela Mudrik. Raro para mí. O sea, bien por Mudrik, lo aplaudo a Mudrik. A ver, raro. Algo debe tener. Algo. Fachero, Mudrik. Para fachero, que... No, 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 digo, algo debe tener. Porque... Para que paguen 100 palos por él. Y juegue como el orto. No, algo debe tener. Es que para esto fue así. La negociación del Chelsea fue así. El pibe tiene 3 piernas, dijeron. Va a hacer diferencia. A la mierda. Ah, no, eso, ahí está. ¿No lo podía decir eso? 11 minutos. ¿Eh? Buen cacho de poronga, ¿no? No, bueno. Flaco, flaco. Lo vengo diciendo lo más ATP posible. Y vos venís y me... Tiene la BBC colgando, che. Ay, la puta madre, ¿no? Boludo. Es duro, ¿eh? Es duro. Oye, Mudrik, esa no es la MSN. ¿No? Ay, es que hay tanta gente que la está pasando mal en Ucrania que Mudrik la pasa bien por todo lo que no pueden. ¿Salimos acá? Salimos acá. ¿Cómo estuvo su fin de semana, chicos? Bien. Un hombre de muchas palabras. La pasé bien el sábado porque fue el cumpleaños de mi novia. La pasé lindo. Pero después, alrededor de las 7 de la tarde, se transformó. Veo la tabla de abajo. ¿Da miedo? Tengo brotes psicóticos en mi casa, le pego las cosas, mi familia ya se fue, ¿viste? Me dejaron solo, me soltaron la mano. A la deriva. Me soltaron la mano, Mati. Esto es así. Es duro. Esto es fútbol. Te sueltan la mano, loco. A ver, no es el único equipo que este fin de semana no hizo lo que tenía que hacer. Yo, para mí, San Lorenzo dio una muestra de que no va a pelear el campeonato. No le quiero pegar a Mati, no le estoy pegando a Mati, sino es lo que me parece, lo que vi. Y este fin de semana íbamos a ver para qué estaba San Lorenzo. Y la verdad que de local, no atacar a Colón, mantener la línea de 5. Y nada, sigue esta sal de los delanteros de que no pueden embocarla. 0-0, tristísimo. Nos pasó Talleres, así que nada, ahora jugamos el jueves por Copa Sudamericana. Y también obligados a ganar. Sin hacer goles, difícil. Difícil. Bueno. Dicho sea de paso. Vamos a hablar de peronismo. Vamos a hablar del nuevo candidato del frente. Tenemos a Guado de Pedro, pase, gente. Entraba por ahí, se sentaba. Sería buenísimo. Y le hacemos preguntas. No sé si sería totalmente buenísimo, pelotudas. Tipo, preguntas muy pelotudas. Como, ¿qué es peor? ¿Herrera o Elías Gómez? Tengo calor. No había aprendido nada, chao. No sé qué iba a decir, me perdí, boludo. Ah, iba a decir que el penal. Que no le cobra a San Lorenzo. Para mí es penal. Lo digo, para mí es penal. Hay dos jugadas dudosas. No es penal. Para mí es penal. Igual está eso, ¿no? De que todo el mundo dice que River tiene comprado el campeonato, qué sé yo. Y tampoco le cobraron un penal. Y el hincha de River está como... Dios quiera, ¿no? Ojalá. Ojalá. Ojalá, sí, obvio. Igual pasa todo el tiempo eso, ¿no? Que, perdón, que me saqué esto, te cago en la... Que dice, no, lo de River dice lo compra San Lorenzo. Lo de San Lorenzo dice lo compró River. No lo compra nadie el campeonato. No, no pueden comprar un 9 como la gente, van a comprar un campeonato. Aparte, si compráramos el campeonato, no sé, por lo menos San Lorenzo no perdería puntos con Barracas o con Colón. Claro, claro. Y no encima sentido. Fueron dos jugadas claras de penal, o sea, las dos jugadas, los brazos extendidos, que no son posiciones naturales. Pero ni siquiera las fue a revisar. Pero sí, igual, Ferran, ¿cómo decís, Mati? Genera dudas, si no patean al arco. Es que yo por eso digo que no, se bajó de la pelea, por la actitud más que por otra cosa. Porque después podía ganar 1-0, tuvo una chance muy clara sobre el final, pero no es mucho que el más. Hincha recurre a lo externo, dice, no, nos roban siempre. Obvio, lo de River, claro. Decimos, no, nos están robando, no te está robando nadie, flaco. Juegan todos mal, es la liga que tenemos, ¿no? Está recaliente hoy. Sí, hoy está recaliente. Energías bajas. El producto, no trate de entenderlo. Otra cosa que pasó interesante de meternos de lleno, antes de meternos de lleno en la agenda que tenemos,
Están los hinchas de Colo Colo acá afuera. Están en la puerta. No sé si me están esperando a mí. Quieren subir. ¿Alguien sabe qué está pasando? Y tienen ganas de subir los muchachos porque juegan mañana, ¿no? Contra Boca. Juegan mañana contra Boca. Pero yo, mirá, vine hoy. Siempre vengo. Zafaste. Full bostero, pero siempre. Hoy da la casualidad de que me bañé antes de venir. Entonces no podía venir bostero. ¿Qué? Si no te tan sucio, estás diciendo, discriminando a tu propia secta. Y yo soy así. Yo cuando estoy todo chivado, me calzo la de Boca, me voy afuera, me chupa todo un huevo. En el bondi suele pasar mucho. Buenas trampadas te ibas a comer si caías con la camiseta de Boca. Porque hoy está... iba a cobrar de lo lindo. Yo me habré cruzado, sin exagerar, 20 hinchas de Colo Colo. ¡Ey! Sin exagerar. Están en todos lados. Es bastante. Para ser visitante, es bastante. Sí, sí, bien. Colo Colo es lo más grande que hay. No, a ver, pará, no digo que eran solamente 20, porque si no parece que los estoy boludeando lo de Colo Colo. Digo que yo me crucé 20 en el camino. Okay. Habían más. Que es hay raro igual, es 7 raro. 7.000. Hay 8 millones de chilenos. Están invadiendo en este momento. Aprovechen en ahora. Este momento está Arturo Vidal. con el arco y la flecha, tratando de derribar tanques en Casa Rosada, acá, a metros nuestros. Okay. Y ayer estuvieron en el obelisco. Los hinchas de Colo Colo. ¿Haciendo? ¿A qué? Coparon todo el obelisco. Tan ruidoso, ¿no? Mirá. ¿Cómo ahí tenemos el video? La pelota, loco. Qué mole. Claro. Son 7.000, ¿eh? ¿Para qué, no? Son un par, ¿eh? Che, hay más de 1.000, ¿eh? Mucho más de 1.000. Sí, hay bastante. Muchísimo. Vos querés volver a tu casa y mirá el quilombo que claro, tenés. Claro, claro. Claro, boludo. Uno quiere volver tranquilo y tirar estos chilenos. Ninguna camiseta de Colo Colo. No. Mucha de Chile igual, ¿eh? Mucho rojo. Claro. Yo paso por ahí y pienso que está el polo obrero reclamando. Algo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Una mejora salarial. Esto ¿no? va, vira lentamente hacia un programa político. De a poco, sí, de a poco. Hermoso, de hermoso. Perón, Polo Obrero. Es hermoso. Va a venir el PRO. Igual para, Nicky, yo te voy a decir algo. Este está muy enojado. Este está recaliente. Está muy triste. Ahora, peor es estar en la situación de ser hincha de Vélez. Y peor es que tenemos los ídolo te suelte la mano. Y pero no tienen técnico. No ellos. Tienen técnico. Igual es duro, ¿eh? Igual ellos tampoco, me parece. Igual los bancos, los muchachos, ¿eh? Che, los bancos. Yo lo banco. ¿Vos te metiste con Cevita? Me parece... Y sí, me metí con Cevita. ¿Vos te metiste con Cevi? Me metí con Cevi, yo lo quiero, pero se ve... evidentemente en Boca es fácil ganar títulos. Es fácil. ¿No? Es fácil dirigir sabiendo quiénes juegan en tu equipo, ¿no? Sí, el tema cuando tuvo querés que... elegir o hacer un modo carrera con el Eibar. ¡Claro! No sé ni quién es el 9 del Eibar. Sí, sí. Hoy oficializó Gareca la renuncia. Durísimo, ¿eh? Acá tenemos el video. A ver... Vélez está por encima de todo, se necesita estar más unido que nunca y nosotros desde afuera, como siempre, vamos está a ver lo mejor. Así lindo que, tipo. Que, jerarquía, que sea total. Lo mejor para el club. Un abrazo para todos y gracias por estar. Y que si te enterás que tu club está gerenciado. Goodbye, Tiger. A ver, profundísimo ahí. ¿Estás gerenciado, Vélez? ¿Cómo que estás gerenciado? Un periodista muy conocido publicó cosas de que Vélez está gerenciado. La primicia. Gerenciado es Racing 2001. Hubiera sido increíble que agua nos boludee y el video sea literalmente Gareca, pero que se escuche. Me sale un perro. Eso no es un perro, no me es sale. Un ¿cómo es un tigre? ¿Cómo es un tigre? Eso parecido. Es un orangután, boludo. Para Martín. Las próximas les preparo algo así, a ver si se sorprenden. Un tigre, boludo. Ustedes no vieron un tigre en su vida, muchachos. ¿Fueron al zoológico alguna vez? ¿Pero cómo es el tigre? Yo le dije, ahí está. Le dije león a Gareca. Durísimo. No, es de estudiante. Ahora Gareca es de estudiante. Le no. acabo de decir león, boludo. Es tristísimo lo que está pasando. ¿Cuánto duró? Alguien que me confirme. Creo que menos de... 12 partidos fueron. Fueron 12 partidos en el segundo ciclo del tigre Gareca que... Sorprendió, me parece, porque uno imaginaba que Vélez con Gareca iba a levantar bastante. No solo que iba a mejorar un poco la situación, sino que por lo menos lo iba a estabilizar, pero lo empeoró. Eso es lo raro. Claro. Eso es lo raro y además él había trascendido, no sé si lo dijo oficialmente, sino bueno, extraoficialmente, había dicho que el plantel no le respondía, lo cual es una crítica durísima al plantel. Y si no te responden los muchachos, igual y Vélez no tiene tan mal plantel, ¿eh? Tiene buen plantel. Ay, para mí tiene un plantel muy malo para lo que es Vélez. ¿Malo? Ah, tiene buen plantel para estar en mitad de tabla. Igual acá nos ponemos a la misma, que es un buen plantel para Vélez. Tal cual. ¿Entendés? Yo creo que tiene muchos pibes y que es una camada de pibes floja. No veo mucho de lo que están, no están para primera. Para mí, de Vélez. Pero mirá que uno de los pibes lo vendió hace poco al City. Sí. Es que, ¿qué pasó con esa plata, no? Bueno, ahí entramos en un tema claro, complicado. Prestiani que pero entremos ahí. Osorio me gusta, es un buen 9, pero no le hace un gol al arcoíris. Lo tiene en la plata. No, para Fernández jubilarlo, Fernández pobre. Es crack.
Julián Fernández, crack. Tiene un par. Tiene a Lenny Lobato, el brasileño. Prestiani. Prestiani es una fiera. Prestiani es una fiera. Tiene muy buenos jugadores. Pasa que, bueno, es complicado, boludo. Es complicado. Sí, no digo que sea la fácil. Liga argentina es muy competitiva, ¿eh? Nosotros la tiramos para abajo, pero es muy competitiva. Es jodida, boludo. A mí me encanta. Es re jodida. Pero la plata que recaudó Vélez estos últimos años con las ventas, Robertone, Perrone, Orellano, Domínguez. Sí. ¿Dónde Almada, está? Thiago Almada. Son más de 40 millones. Se están recagando a tiros. Hay tiros afuera. Sí, se están matando. No se están matando. Hay tiros afuera. No van a lograr encontrarme. No me van a encontrar. Son tiros reales. Hay tiros afuera. No, ya te digo. ¿Hay represión? Escucha. Bueno, paró todo cuando se sacó Nick. Es inédito. Pa, 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 pa. Yo estaba escuchando. Pa, 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 pa. Refuerzos. Para la gente que está viendo en serio, pensamos que afuera hay incidentes. Bueno, nos vamos yendo. Está sangrando, boludo. ¿Está bien, no. Pipe? No, justo Pipe no. Pipe, a Pipe se lo puedo ver que está bien. Yo estoy bien acá, perfecto. Ah, yo como punto, andaba muchacho. Por ahí tirado. Llega antes. El domingo, voy a ver a Pipe. A ver a Pipe de corazón. Porque este año de acá de Núñez. De acá de Núñez salió el nuevo campeón. De acá de Alberti. Acá de Alberti. Alberti. Está bien, está bien, está bien. Corregimos. Acá hay gente que dice, es Chacarita yendo a La Rioja. ¿Qué? ¿Lo del Tigre Gareca? No sé. ¿Lo de los juegos artificiales? Lo de Hazard. Ah, lo de Hazard. Hazard va a jugar en Chacarita. Y tranquilamente. Saludo a la gente de Chaca, entonces, que nos está viendo. Bien. Sí, sí, la verdad que estaría... Che. Bueno, yo era de Chaca, chico. Dale, algún boludo. Día voy a... Dejate de jugar. Pará, lo cuento bien rápido para no hacer la larga. Contá la larga. Mamá es de Boca, mi papá es de River. Okay. Y no se querían pelear por de qué club me iban a hacer a mí. Entonces dijeron, bueno, el club que Hacienda el año que vos nazcas va a ser. Y Chacarita. Y fui de Chacarita hasta que elegí ser de River. Qué complicadísimo perfecto. Igual, ¿no? Como va a ser de Deportivo Bandiyú. Durísimo. No, pero fue como, igual me pusieron Tomás Merca 2. O sea, claramente mis viejos un poco de chico no me querían, ¿no? Bien de Chaca. Poco de chico no me quería, ¿no, mis viejos? Más de Chaca que poner merca en el apellido. Claro. Che, pará, hablando del ascenso, un minutito a la gente. Porque hay mucha gente que no es del club de primera, hay que incluirlos. Es más, nuestro... No, bueno, parece que lo mea. No, vos no te rías mucho, ¿eh? Vos no te rías mucho. Te la cuerda floja, te la cuerda floja. No te hagas el vivo, ¿eh? Escucha, no te hagas el camino, ¿eh? Estamos esperando, Escarzo. Y así se da vuelta, agua. Te estamos esperando, ¿eh? No, yo estoy completamente a la expectativa. ¿Si se da vuelta? No, pero para escuchar. Bueno. Nos incluyo, ¿viste? Capaz, ¿viste? Nos meto que los primeros para jugar la final del ascenso son Independiente Rivadavia. Es verdad. Del otro lado, Agropecuario. Me encanta. El producto. No te puede encantar. Está todo bien. Y después abajo viene Deportivo Mandiyú. Deportivo Maipú. Maipú, Mandiyú, está medio complicado. Mandiyú igual salió campeón. Mandiyú salió campeón, sí. Que subieron por el torneo regional. Sí. Bien, muchachos. Está clarísimo que Boca gana la séptima, ¿no? Se viene. Yo a esta altura, no creer en un Diego todopoderoso ya es. Boca séptima ya es. Pipe. Y por raro. Americana. ¿Por qué un argentino junior campeón de Libertadores? Juega bien el bicho. Muy bien. Es más, ¿sabes cuál te digo? Boca séptima y desciende Independiente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por bronca? Porque fue técnico de Racing. Pero el Diego era hincha Independiente. Pero le gustaba la de Bochini. ¿Qué lo va a condenar a que sufra el pobre viejo? No creo que descienda el rojo. Durísimo, ¿no? Bueno, era una teoría, la concha de tu madre. No tengo la ouija para hablar con el Diego ahora. A ver, empieza a apagarse la luz. ¿Por qué no traemos? Que te parió. ¿Por qué no traemos una ouija? Mañana traigo una copa y una tabla. Dale. ¿Pero por qué no te traes una compu y hacemos un buen CV? No banco, No banco yo, además, ¿eh? Lo tiene atrás al día. Yo no vengo, ¿eh? Si arrancamos con estas cosas, yo no vengo. No, nah, es un chiste. ¿Cómo va a traer una copa? Valen, boludo. Claro. La concha de tu madre. Verdad, pero tú... Excelente. Se lo concha. Segundo ciclo para ustedes. ¿Funcionan o no funcionan? No funcionan. Por esto de Gareca pregunto, ¿eh? ¿Hay algún registro de segundo ciclo exitoso? Yo tengo uno. Mourinho, cuando volvió al Chelsea, anduvo muy, muy bien. Ganó una Premier, semifinales de Champions. Bueno, me gusta. Ancelotti, Real Madrid. Ramón Díaz en River. Ramón. Eso Ramón, iba a decir. Ramón Díaz. Claro. Ramón y Bianchi, los dos ciclos que tuvieron de vueltas, anduvieron bien. Sí. Bianchi 2001 no deja de ser técnico y vuelve después a Boca 2002. Pero bueno. Al revés, o sea, se va en 2001, claro. Para 2002 y vuelve en 2003. Pero eso es como el mismo ciclo. Claro, agarramos mismo, el último, le fue muy mal claro. A Luis Rey. Lo queremos mucho. Ese a Luis sería Rey, el tercero igual.
Tercero. Claro, pero es como es medio, el segundo. Imagínate. Sí. Para mí es el tercero. Imagínate. Si es... Salió a la puerta y volvió a entrar. Escuchá, nah, pero no es para... que pasó un mes. No pasó un che, mes. Che, hablando, Vélez también lo sí. quiere traer a dirigir. Hay a Bianchi, gente que no, está no haciendo es... la cosa para traerlo a Bianchi a Vélez. No. Es capaz de agarrar, ¿eh? No, por el amor, no, creo que es capaz de agarrar. No. ¿Cómo agarrar, boludo? Para mí es capaz de agarrar. No, meterse en líos a los 80 y pico es complicado. Está, sacar del descenso un equipo es, sí, es jodido, boludo. Es durísimo. Y no sé si Caruso tuvo antes experiencia que en eso. No, no creo que haya tenido experiencia en salvar del descenso. Claro. A ustedes casi lo manda si no había promedio, pero bueno. Pero no, si no había promedio, escúchame, le ganó al campeón de la Copa Libertadores en octavo. Se lo menosprecia mucho ese ciclo de vida. Pero perdieron 6-1 con San Juan. No fue bueno. Campaña casi de descenso. No fue bueno, pero... Es que quedó ante último. ¿Descenso? Claro. Nah, descenso. Aparte acabamos no. de decir que a Boca sí. lo saca campeón cualquiera. Claro. Sí, eso es verdad. Vale eso verdad. Batalla lo sacó campeón y no sabe sumar. Es verdad, pero... Fue malo. Para mí no fue un mal ciclo. Sí, se esperaba. Pero de los peores, de los últimos 10 es el peor. Eso seguro. Bueno, eso seguro. Es un mal y por las expectativas también. Pero por las expectativas, exacto. Si no, por rendimiento, incluso... El campeón del fútbol argentino era Newell's. No sé por qué estamos hablando de esto. No, habla. El Newell's de Tata Martino, que era el mejor equipo del país y qué sé yo, y tuvo que ir a penales para ganarle a ese Boca. Es verdad. Hace cara esa agua, ¿eh? Es verdad. Verso. El Newell's de Tata Martino es verso. Para mí también. Es verso. Pero biribiri. Salió campeón. Llegó, llegó a la semi de Libertadores. Que jugaba no Maxi Rodríguez también. Jugaba Maxi Rodríguez. Coco tiene un equipo bárbaro. Sí, Casco. Era un buen equipo el de Newell's. Pero a lo que voy es, para mí se lo menosprecia mucho por las expectativas que generó, obviamente. Vos, si viene tu máximo técnico, uno de los ídolos en la historia, cuando que Gallardo. Cuando bueno, pasó Gallardo, en River algo parecido con Juanfer. Claro, ¿no? Además, ahí hay un tema de edad. Sí. Los jugadores no son lo mismo. Uno esperaba. Pero para mí, Juanfer no fue malo el año pasado de Juanfer, ¿eh? Pero el año de River no fue bueno tampoco. Bueno, por eso no acompañó, pero Juanfer fue para mí el mejor de River el año pasado. Fue el mejor, pero el año de River fue mal. Sí, es sí. lo mismo, expectativas. Pero no, pero Juanfer fue mejor. Pero fue suplente. Sí, fue yo el mejor. Me acuerdo su rol, claro. Sí, pero en el 2018 era suplente también. Claro, sí. Juanfer nunca fue un tipo titular en River. El tema es ese, el recuerdo que al ser tan importante queda, viene este tipo y viene a jugar los 90 minutos y nos vamos a divertir. Es increíble cómo que una pelota entre o no te cambia, sí, la vida, cambia la vida. Si esa pelota la pegaba así de lejos con todo el tiempo del mundo para avanzar, pegar el 3 años iba a la mierda y perdían. Lo iban a odiar hasta hoy, ¿eh? O al revés, Jara. Bueno, claro, el muchachito Jara. Eso. Si Jara claro. mete el del palo. En el palo, sí. Todavía lo tenemos en Boca. Hoy tiene una estatua. Capitán, claro. Capitán. En Boca ha tenido un afiche afuera de la Bombonera, Pablo Pérez. Sí, no hablemos de esa etapa, porque me voy a poner hater. Bueno, hoy se habla mucho, que para mí es buena, porque lo amo, pero de Nacho Fernández. Sí, medio raro. Para mí hasta ahora no desentonó. Para mí está bien. Sí, está bien. Tampoco Nacho es... no sé, no es Aymar, no es D'Alessandro. Bueno, nos cagamos a trompadas acá. ¿O claro, palo. Yo sé que vos le tenés mucha estima, pero Nacho... Yo soy nachista de Nacho. Buen jugador, correcto jugador, muy intenso, pero no es Aymar, no es D'Alessandro. No es Aymar. Para mí la 10 de River es mucho para él. Lo dije. Yo no soy muy de D'Alessandro. Ah. Así que para mí sí es más que D'Alessandro. No sé, Pipe, que es hincha de River también. Pero. Para mí Mati. Está parejo. D'Alessandro les gritó el gol en el 8 de mayo. Claro. Sí. Por jodido, eso lo odian. Claro. No, yo lo quiero mucho a D'Alessandro. Crack. Yo no viví el partido con San Lorenzo. O sea, lo viví muy pibe. Yo nací en 2002. La vuelta en 2016 para mí fue. A mí me volvió loco. Yo me acuerdo del partido con Independiente del Valle, que yo estaba en cancha. Baile. Ese día D'Alessandro jugó un partidazo. Baile de River, que el arquero saca todo. Ascónaga. No me acuerdo cómo era el arquero. Pero D'Alessandro jugó un partidazo ese día. Fue el mejor de River lejos. Qué equipito ese. No, equipazo. El que nos termina ganando. Duro. Hijo de mí. Encima perdió la final. Ganala, boludo. Es que si la ganás era histórica. Claro, ganala, ¿o no? Boludo, ganala. Sí. Tenés que ganar. Sacás a River, sacás a Boca, ganala. Encima... Con todo el respeto a Colombia, Atlético Nacional te toca en la final, no sí. te toca. Es que es el más grande de Colombia. Sí, igual Atlético Nacional toca. Venía afanando. A Central le chorea. Afana a todos. Afana. A nosotros a nos choreó, también, joder. Es verdad. No me haga calentar. O sea, pegaron esos 2 años que ganaron Sudamericana, después Libertadores. Sí. Y había platita. Había terrible. Platita para pagar eso y lo hicieron. Claro. Hicieron los árbitros que le pusieron. Yo me la cogía. No, ya pasó. Atlético Tucumán. Fue hace... Atlético Tucumán, perdón. No, Atlético la ligó Tucumán. Porque los tucumanos no sé, La ligaron los tucumanos y no, eso no me lo cogí. Hacía falta decir eso. A los colombianos sí. Entonces, ¿estamos en contra de los segundos ciclos?
A mí me gusta. Yo sí. Depende, depende. Por ejemplo, yo, por ejemplo, el turco Mohamed, cada vez que vino, fue desastroso para nosotros. Pero tiene algo con el club. No, pero nos quiere, claro. Pero el problema es que, bueno. Pero sí, no le da. Son raros los segundos ciclos. Es como que las segundas partes son peores. Las claro. películas es lo mismo. Un poco tiene que ver. Ahí me cagaste. Con la exigencia que se le pone a alguien que logró cosas importantes. Claro. Vos esperás, bueno, ponele, cuando volvió Riquelme a Boca, decían, bueno, que gane la Libertadores. Decí que a Riquelme. Y la ganó, pero. No, igual es difícil. Pero es muy difícil. Claro. Es muy difícil volver a superar lo que uno logró en un club tan importante. Sí, obvio. Si vamos a jugadores hay un montón de ejemplos. Tevez mismo, en Boca rápido, así que se me ocurre. Ahora esto de Messi en Barça, yo no sé cómo va a salir, si es que va al Barça. Ah, eso va a ser raro. Va a ser raro. Va a ser raro porque lo han puteado. Ya lo he dicho, lo han puteado. ¿Bancamos la vuelta? ¿Bancamos? No. Yo lo banco porque prefiero que juegue ahí antes que en Arabia o en Estados Unidos. Bueno, pero estoy en la misma. Yo quería una vuelta a Premier. O sea, no una vuelta. Una vuelta al fútbol normal, porque el PSG es una mierda. Ah, bueno. Es una mierda. Sí. Una vuelta al fútbol sería linda verlo en un club de Premier. Un Newcastle, tranqui. Sí. Aston Villa, tranca. Bueno. Pero una competición europea. ¿Me sorprende esto de que la posible vuelta al Barça? Para mí está más que claro. Que no se va a ir a jugar a Arabia. Es que a la yo prefiero. Premier, no sé si le da para no la No sé Premier. Qué opinás, Mati, pero yo prefiero que se vaya a Arabia, que esté tranquilo. Porque en el Barça le van a hinchar la pija si no van a echar. Ay, le van a romper. Pero yo no estoy preparado para decir que Messi no compite ya. No, es que no es que no compite, ya no quiere. Llega un momento en el que está hinchado la pero verga, yo sí boludo. Quiero, yo sí, claro. A mí no me importa, bueno, yo lo quiero ver. Él está hinchado él a mí pija, me divierte, boludo. Yo quiero verlo a él. En el ritmo del Manchester City. No, Manchester City no. No, Brighton. Pero para mí al tercer para entrenamiento lo agarra Guardiola y le dice, no me hinché más los huevos, pelado. Déjame tranquilo. Te cago a trompadas a esta altura de la vida. Claro, boludo, él quiere estar tranquilo. Ya. Yo banco Barça igual. O sea, a mí no me gusta el Barcelona realmente, pero creo que Messi es donde mejor va a estar a nivel personal. Ahora agua, okay, eso sí. Juega. Está el video del padre, ¿eh? El ¡apa! Padre fue a... ¿Cómo dice Bonadio? Se reunió con Laporta. Claro, se foto el foto. Sí, ya está, boludo. El alfajor. Ya a firma. Ver, a ver, a ver. Jorgito. ¿Puedo decirlo? Tiene todas las vibes de... No, qué tarde no, llegaste. Sí, sí, es un boludo. Y bueno, negro, lo que estamos. Che, está bien el viejo de Messi, ¿eh? Es... Parece el de... Está fresco. Normal, escúchame. ¿Le falta la moto? ¿No? Una moto, una Harley moto, Davidson. Una Harley Davidson, sí. ¿Eh? Y llegar así con los pelos ahí, al viento. Que te tire un consejito. Vengo a cerrar contrato, pajero, vengo a cerrar contrato ahí. Claro. Che, igual si normal. Viene al Barça, para mí va a ser titular, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que allá no quieren que pero sea titular. ¿Pero cómo no va a ser titular? Pero allá no quieren que sea titular. ¿Pero qué no va a querer, no, es Messi, boludo. Pero no, es que mira, titular. Mirá, mirá, hay una entrevista, le vamos a hacer una mención a Pablo Carroza, búscalo afuera de la cancha del Camp Nou, sí. Donde le hace preguntas a todos los españoles y casi todos no querían que juegue titular. O sea, querían la vuelta, pero de suplente. Ah, querían la vuelta, pero... Pero de suplente. Y a Messi no lo puedes poner nunca. Pero no saben de fútbol los españoles. Bueno, pero son los que le pagan la cuota al club todos los meses. Mirá. O sea, pueden no saber de fútbol, pero si lo van a chiflar, al pedo va a ir. Ah, entonces el que paga la cuota tiene que decir quién juega y quién no juega. No, pero hay veces que sí. Para mí tiene que jugar Mamana mañana, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Para mí tiene que jugar Mamana mañana. Para mí no nos presentemos, Pipe. Para mí no nos presentemos. Y listo. Claro. Nos ahorramos un disgusto, ¿no? Y me cagaron lo que iba a decir, no me acuerdo lo que iba a decir. ¿Cómo te vas a olvidar, loco? Me olvidé, me distraje en el bigote de Merky. Yo no lo quiero a Messi en el Barça, boludo. ¡Al Madrid! Oh, ¿yo sabés dónde lo quiero? Yo voy a terminar un poco. No lo quiero en Boca. O sea, sí, pero no. A ver. En Newell lo quiero ver. Yo me lo gusta quiero ver también. En Newell. Me gusta. No pasará. Ya sé bueno. Que no va a pasar. Hoy el Kiri González salió a pincharme todo el globo posible. Dijo, así, lo leí en DataRef esto. Apa. Dijo así en resumidas cuentas. Que no estamos preparados como sociedad para que Di María y Messi vengan acá. Y sí. Di ¿no? María capaz que sí. No. Sí, para mí sí. Para mí Di María sí. El tema es que Messi es muy fuerte. A Di María le piden una foto y después a la segunda vez se saca foto y después de a poco va a ir bajando la intensidad. No. Pero con Messi es imposible que baje la intensidad. Sí, porque Di María es más de nuestro fútbol. Di María jugó en nuestro fútbol. Sí. Y yo siento que los jugadores que ya jugaron acá, es por distinto. Ejemplo, Maxi Rodríguez, Tevez. Tevez pudo jugar acá tranquilamente. Pero Di María metió un mundial, gol en boludo. Final. Sí, es verdad. Pasó mucho tiempo, boludo. Desde que jugó en Central. Claro, bueno, pero va a venir y... Para mí, María sí podría venir. Y no sería tanto escándalo. Pero Messi, boludo, es el mejor jugador de la historia del fútbol. Sí, comparto. ¿No estás trayendo a un...? ¿No te gusta, Mati? Y en el día a día yo creo que va a ser muy difícil, imagínate. Igual poco se habla cuando hizo el casamiento en el casino
de Rosario, sí, las figuras que vinieron. Shakira, todo el plantel del Barcelona. El tema es que imagínate. Claro, una noche sí. Una noche. Vale. ¿A dónde te gustaría vos, Mati? ¿Messi? Sí. No. Piscini, boludo. Sí, no, bueno, tranquilo. Es que para mí no me sorprende. Va a jugar en Barcelona. ¿Vos lo querés en el Barça? Me gustaría una Premier, pero es como muy fantasioso. ¿Un Newcastle que juega Champions? Pero muy falopa. ¡Oh! ¡Un no! City, muchacho! Tiene que jugar en un club grande, Messi, ¿sí o sí? No, el City no es grande. Pero, boludo. Bueno, pero en un club que compita. Que hoy pelee como un grande. Claro. Para mí tampoco es grande el City. ¿Y pero... United, no? Sí, sería hermoso. Me Chelsea se nombró. Che, pero no, el Chelsea no. ¿El Chelsea no? Lo odio, el Chelsea. El Chelsea es hermoso. ¿Sabes lo lindo que sería en el Chelsea? Pasa que no juega Champions. Claro, no juega nada. Bueno, si no, pero el Chelsea juega Mudrik. Un año no, el pedo. Claro, juega Micaela. No, che, claro. Ingleses en Champions. ¿Quién está? ¿Newcastle? ¿El City? Que Newcastle sería Newcastle, un equipazo. Está bien, boludo. Y un proyectazo. United, no. Sí, United está tercero. Bueno. Arsenal. United. Newcastle. ¿Eh? Viene de los Canarios. Míralo al Mirón. Jugando con Messi. Tiene un equipazo, boludo. Che. Newcastle tiene un equipazo. Zach, tiene un equipazo. Che. Y un favorcito al jeque. Mira, voy a hacer una mini editorial. Déjamela, Por favor. Si sos el jeque dueño de Newcastle, estás en Champions. Tráelo a Leo. Champions. Y también tráetelo a Cristiano Ronaldo. Hacedme el favor, los quiero ver juntos una vez. Una vez. Sacalo de Arabia. Yo sé que Cristiano dijo que no. Pagale lo que le tengas que pagar. Y tráelos. Quiero verlos jugar juntos una vez en la vida. Ya tuvimos la oportunidad. Tengo entendido juntos. Que el jeque del Newcastle era el mismo que el del es el mismo, equipo de es Cristiano el mismo. De Arabia. Hacela. Es el mismo. Ah, no tenía este dato. Es el mismo. En su momento se decía que lo iba a prestar para jugar sí. Champions. Sí, creo que había una cláusula de que si el Newcastle clasificaba a Champions, Cristiano podía jugar. Y si Cristiano quería. Claro. ¿Me permiten terminar? Un clavo. Hacelo mierda. Es un clavo para Newcastle y si va Ronaldo. 100%. ¿Un clavo? Sí. Hoy prefiero a Cauterucho. Es Mr. Champions. No, ya sé que es Mr. Champions, pero juega clavado ahí a la... No, si le da la Champions al bicho, ¿sabes cómo juega? ¿Sí? No. Sí, la gana. Solo. No sé. Ya en el United se veía... Pero el United se le murió un hijo, es distinto. No. Mirá, Palermo se le murió un hijo y le hizo 2 goles a Banfield. Aparte, las distancias son tremendas. Pero la tiré a ver si el productor se reía. Igualito. ¿Cómo si se reía? Pero boludo, Cristiano hoy no es más que el 9 del Brentford, para mí. No sé ni quién es. ¿Quién es el 9 del Brentford? No sé. Ah, justamente por eso. No, Cristiano Ronaldo... Pero pará, yo lo amo el bicho. Mientras esté en actividad es el mejor delantero. Sí, me encanta. Me encanta Cristiano, pero boludo, no estaba para jugar Champions, chicos. Pero ¿cómo no va a estar? Y menos la Premier. Está siempre preparado. ¿Cómo va a estar preparado? Pará, porque ustedes hablan un montón, pero ustedes no vieron los números de la temporada de Cristiano Ronaldo con el Manchester United. Jugó no sé cuántos partidos y generó como 19 goles, ¿eh? Y no jugó nada. Y le dio la clasificación a la Champions. Bueno, no me lo hagan entrar en calor. Pero pará, porque ustedes me están diciendo que Cristiano Ronaldo jugó en el Manchester United de chopelota. Y el chabón generó un montón de goles. Cada vez que entró hizo goles. Y el pelado de mierda no lo ponía. ¿Qué querés que haga? El Sorete lo pone un minuto antes. Es Cristiano Ronaldo. Imagínate que lo hagan con Messi. Te vas a recalentar. Pero Messi demuestra, boludo, en la cancha. Claro. Te estoy diciendo que el chabón entró. Sí. Generó 19 goles en 22 partidos, más o menos. ¿Qué no demostró? La no demostró, puta madre que lo parió. ¿Qué no demostró? ¿Qué ganó? Tú no has ganado no nada. No se puede ganar todo en la Premier. Escuchame, y Messi no ganó todo. Messi jugó desde el 2015 para adelante, no ganó ninguna Champions y nadie le dice nada porque está bien. Y anti-Messi, no Messi, compite. Pero no compite. Me lo van a cancelar a Lescano. ¿Cuántas ligas ganó después? ¿Qué, no compite? No. A ver. Está bien. Yo entiendo lo que salió segundo de la liga de no sé ni qué país de mierda, flaco. ¡Segundo! Pero no tiene, pero vos sí, es como que te voy a decir una cosa. Vos estás acá, qué sé yo, por amor. Te llaman para, no sé, hacer un programa en Radio 1, pero te pagan 300 millones de dólares. Vas a hacerlo con paja, pero porque te pagan. Yo me quedo acá, ¿eh? ¿Entendés? Yo me quedo venís acá. Acá porque te gusta. A mí no me corazón, vengan a buscar. ¿Entendés? No me vengan a buscar. Sí. Ahí está. Quedó hasta eliminado de la Champions de Asia. Claro, boludo, dale. No me lo hagan calentar. Está defendiéndolo mucho. Yo lo amo, Cristiano, pero no está para jugar Champions. Lo voy a hacer teta ahora, voy a buscar información. Okay, usted siga. Yo puedo, no me nombren, ¿eh? No lo voy a nombrar, vale. Voy a terminar un poquito, pero es lo que yo creo. Para mí Ronaldo no es ni siquiera el mejor Ronaldo que hubo en la historia. No, bueno, ya te fuiste a carajo. Para mí el gordo Ronaldo es mucho mejor. Sí, el gordo se rompe. En esa te banco, Niki. Te recontra banco.
Gracias. Pasa que hay, una, no hay unas estadísticas que son muy fuertes. Es que si estamos el fútbol de fuese básquet, yo eso te lo banco. Si un fútbol fuese básquet, pero el gordo Ronaldo era un crack, era un crack. Ojo, Ronaldo es un fenómeno, fuera de serie, números increíbles. Pero son 15 años, en la elite. Bueno, bueno, eso sí te lo doy, Constancia se lleva el diploma al más trabajador. De eso no tengo duda. Cristiano tiene Champions hasta en el orto. Y Ronaldo tiene 2 mundiales. Bueno. Pelé también. Y bueno, Pelé es mucho mejor que Ronaldo. Para mí no. Es un buen debate este, me gusta. Podemos armar un tier. No hoy, obviamente, pero. Yo te lo armo en 2 toques. Un tier de grandes ídolos de la historia. De leyendas. ¿Los mejores de la historia? Sí, lo vamos armando juntos. Esto es indiscutible. Y a mí me van a putear, díganme lo que quieran. Es Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé. Es fuerte. El top 3 del mundo es Messi, Cristiano Ronaldo y Pelé. Es fuerte. No entra otro, ¿eh? Si lo querés poner a Maradona porque querés ser un poco anda patriota, tranquilo. Ponelo. Andá tranquilo. Escarcho, nos tenemos que recagar a trompadas. Así es. Yo soy objetivo. Soy objetivo yo. Soy objetivo. Tengo un amigo igual que vos que me dice que Cristiano es mejor que Maradona. Es imposible. No, no te estoy diciendo que sea mejor jugador, sino que le fue mejor. Y entra en el top 3. Ni en pedo. ¿Por qué no le fue mejor? ¿Qué ganó Maradona? Yo lo amo al Diego, Cancelado. Se va Merky. Yo banco que se vaya Merky. También pero, lo entiendo a Valen. ¿Pero es por objetivo. Qué? ¿Por qué? Pero no es subjetivo. Es totalmente objetivo lo que estoy diciendo. Él tiene un buzo del Diego. Eso está mostrando, pero no se ve. Escuchá, Cristiano, Cristiano Ronaldo, boludo. La frase. Ganó todo lo que pudo. Y obvio que no va a ganar un mundial con la selección. Porque el hijo de Remil juega en Portugal. ¿Qué crees que haga en Portugal? Dale, boludo, ¿qué? Le tenía Burruchaga al lado, Maradona. Dale, tenía todo. Tenía en el banco de suplentes estaban todos también. Dale. Está bien, boludo. Lo amo, Diego. Pero no entra en el top 3. ¿Cómo me estás diciendo? Entra. Como si en Portugal jugara con. No juega nadie con el 11 de Temperley. No juega nadie en Portugal. No, pero a Temperley no. Pero estás poniendo un parámetro distinto. ¿Cuánto? Decime, ¿qué son 12 selecciones campeonas del mundo? Son 12 nada más. No pueden salir todos campeones del mundo. Si no, Puskas, ¿qué? ¿No salió campeón? Porque no sé dónde mierda era. ¿Qué era? Puskas. Dale, boludo. Hay un montón de jugadores que fueron buenísimos, pero nacieron mal, boludo. En lugares que. No sé si nacieron mal. Simplemente no nacieron en un país que gana el mundial. Yo sabía dónde iba a salir. Yo sabía dónde iba a salir. Encima llegó a semifinales Portugal, ¿no? En 2006. Sí. Llegó todo lo que pudo, boludo. ¿Qué crees que haga el chabón? No puede ganarlo. Si es Portugal. Hay un parámetro que no se lo tiene en cuenta, que el chabón es portugués. Hablas de Portugal como si fuera Senegal. Sí. No, no es Senegal, pero es de selección baja, boludo. Pero tiene el lindo equipo. Tiene un equipazo. Mira, Bernardo Silva. Leao. Leao nació ayer. El año pasado si decías que Portugal tenía mejor equipo que Argentina, campeona. Yo te decía que sí. Todo el mundo te decía que sí. Yo te decía que Rubén sí. Rubén Díaz, Cancelo. Pero sacale la selección. Cancelo. Decime, ¿qué título ganó Maradona? Mundial, 86. Un mundial Copa lo ganó Pavar, lo ganaron un montón también. Sí, Copa de Europa, Napoli. Ganó una liga, una serie A. Cudeto. ¿Qué ganó Cristiano Ronaldo? Ganó todo lo ganable como futbolista, pero no ganó el Mundial. No ganó en el Real Madrid. Jugó en el Manchester United también, en Turín, en la Juventus, boludo. Fue el máximo goleador, pero de la liga teniendo 35 años, 33 años, boludo. ¿Entendés? Sí, o sea, es el jugador más 30, más caro de la historia del fútbol que fue comprado. Y lo tienen como si fuera un pelele, boludo. ¿Entendés? No, para no es un pelele. Para mí es top 5 sí o sí, pero no sé si más que Diego. Top 5 sí o sí. Futbolística, si sos objetivo, sí. Yo a mí me encanta. Me encantaba cómo jugaba, me encantaba cómo era, lo ganó con la selección. Todo está acá atrás. Lo amo, boludo. Pero hay que ser objetivo una vez, boludo. No podés decir que no fue mejor. Che, tenemos el tier list, Vamos a hacer el tier list. ¿Mancamos? ¿De qué? A ver. Vamos a hacer el tier list. Yo no sé si... Me encanta. ¿Se pueden amigar? Pero yo estoy discutiendo de fútbol. Icardi. No, nadie se va a pelear acá. ¿Cómo qué? Icardi. ¿Qué mierda dijo? Lo vi a Icardi, boludo. ¿Qué? No, el que le hizo un corte. Estaba en el top. Icardi. Claro. Pero borralo. Me encanta. ¿Querés que haga el top? Arranquemos. Hacémelo al revés. Arranquemos uno por uno. Acá tenemos al Kun. Vamos uno por uno. Entre todos. El Kun. ¿Por qué no hace uno cada uno? Porque entre todos nos vamos a pelear. Que mañana termina el programa. Para mí hay que votar. Vótense, pónganse de acuerdo y claro, uno cada uno. No, pero yo no voy a participar si no me gusta. Cada uno no voy a decir. Claro, si vos me ponés a De Gea arriba de, qué sé yo, ponés a Icardi arriba de De Gea y vos decís que está bien, yo no quiero aparecer en algo que eso diga que está bien, porque para mí no está bien. Ponen esos juegos nada más, por favor. Yo, por ejemplo, nadie va a decir. Yo, por ejemplo, arrancaría así. Hacelo mierda, Pipe. Hacelo concha. ¡La concha de mi madre! Hacelo concha, Pipe. Hacelo concha. Normal.
Para mí podemos llegar a armarlo. Nadie te va a decir que Ronaldo es normal. Nadie te va a decir que Oblak es Goat. Claro. Bueno, Kun Agüero, ¿dónde va? Para mí, So Good. Sí, So Good. ¿Qué so sería good. Un normal? Ponémelo en español. Tenemos normal. Un 8. Normal. Good, so good, best, no hay malos, no se puede. Piénsenlo en orden. Agregamos, se puede agregar, ¿no? En orden. Malo, uno, agregame cuatro, malos, cinco. malos. Agregame el Icardi, no puede estar entre esos nombres, por Dios. Y, no, poné Icardi. Cosa claro, es Icardi. Claro. En normal poné Icardi. El nivel Icardi. Claro, saca, porque el resto son todos buenos, ¿eh? Pero Icardi, ¿quién lo hizo? Claro. El Guandanara, boludo. Icardi, podría haber sido mucho más para mí, Mauro Icardi, pero lo hablamos otro día. Pero no lo fue, es una tristeza. Bueno, Kun Agüero. Sí. So good, so good. Sí, al naranja. Banco, so good. Ese. Muy bien. El... Harry Kane. Good. Sí, good. No ganó nada. Harry Kane no puede ser más que el Kun Agüero. Este es Oblak, si no me equivoco. Ojo que ficha por el Real, Harry. Y va a ganar todo. Y sube. Todo. So good para mí, Oblak, ¿eh? No, good, good. Sí, good. Puede ser. Yo tengo un recuerdo de unos penales que se quedó quieto. Eso me destruye. Final de Champions. Dame un carajo. Godín. Si uno de Bere ve esto, nos va a putear. No, Godín so es un normal. Good. Para mí es good. Bro, el del Atlético ganó todo. ¿Para qué? ¿Harry Kane en good? Sí. Sí. Está bien, porque no hay parámetro, ¿entendés? Juega en el Tottenham, obvio que no lo va a ganar todo. Pero salió 300 veces el máximo goleador de la Premier. ¿Pero es más que Agüero? Máximo goleador de la Premier. No, pero está a la par. Está a la par. No, para mí no está a la par de Agüero. Para mí está un pelín abajo. Un pelín, pero un al mismo que Godín. Estás en un parámetro. Pero boludo, vos hablás de Godín como si fuera un perro. Sí, ¿pero qué ganó? Godín era de los mejores centrales del mundo en una época, con Ramos, boludo. Sí, comparto. Bueno, está bien. Sí, Sergio Ramos, son God. Distintas posiciones igual. Además, Sergio Ramos, God. A nivel Maldini. Yo, para mí es un poquito más. Yo voy casi en GOAT. Sí, para mí es GOAT. Para mí es de los mejores centrales de la historia. Para mí es el mejor central de la historia. Yo el GOAT lo voy a guardar para dos. Van dos nomás en GOAT. Bueno, Messi. No podemos poner a GOAT. Dino, preguntes. Sergio Ramos. Y De Gea también, GOAT. Yo a De Gea lo pondré en Icardi. Pero porque es defensor, no se le puede poner en GOAT. Las etapas de... No, no se lo puede poner en GOAT porque GOAT tiene que ser goleador. Para mí. Ah, eso no, yo no lo dije por eso. Yo lo dije porque a mí me gusta mucho Sergio Ramos. En el fútbol se gana con goles. Y vos puedes defender mucho, pero te van a meter siempre goles. Oh, es un buen debate ese, porque para mí no se gana solo con goles. Claro. Solo hubo un defensor. Ramos. Pasarela para mí el mejor de historia. Un defensor no con está... Balón de Oro, ¿no? Solo uno. Sí, no recuerdo muchos. Sí, solo el Tano. ¿Nada más? Beckenbauer. ¿Fue Balón de Oro? Fue Balón de Oro. Dos veces. Y 72 y 76. Bueno, Beckenbauer. Dos. Bueno, dejé a dónde ponemos. No, y a Van Dijk. Icardi, yo lo pondría. No, vos. Pero no vieron nunca el Manchester United de antes. Pero de boludo, que me estás hablando como si fuera Van der Sar. Bueno, voten. Ah, a ver, voten y decimos. Pero dejé a todos los partidos que pierde el United son con un gol en contra pero de Gea. Ahora, todo lo mismo. Para ahora, mí es ahora. Un 6. Un 6. Un good. Sí, un good. De ayer, todos los partidos son de ayer. El hombre de la intro, Eden Hazard. No, el gordito tiene que estar en good. Se cagó la vida. Y el gordito está en good porque solamente está Icardi en Icardi. Paul claro. Pogba. No, sacalo. Icardi. No, ¿sí? Pogba, Icardi. Para mí, al nivel de Agüero, para nunca mí. Nunca tuvo... ¿Qué? Sí, no. Campeón del mundo. ¿Qué, qué partido viste de este tipo? Pero campeón del mundo fue Pavard, boludo. Y meter la no metió un golazo. Pero no, no. Pero va. Pará, si no jugaban Griezmann y Mbappé en esa Francia, no salía campeón del mundo. Y si mi abuela tenía verga, era abuelo. pero no, no pasó. Para mí no, para foto, mí no. Foto. No sé, ¿alguno de la producción me banca? Si no, yo lo doy, no tengo problema. A mí me encanta Pogba. Para mí va en good. En good. Sí. No puede ser good. A la par de Harry Kane. No puede ser. No puede ser a la par de Harry para Kane. Para mí es un gran jugador que por las lesiones se vino abajo, pero no era malo. Pero Icardi también. Ni en pedo era peor que Godín, por ejemplo. Pero bueno, este ganó. O que Hazard. Icardi no existe. Good. Está bien. Good. Cerramos. Ojo con lo que hacen acá. Luka Modric. Best. Sí, best. Mínimo. Best. Mejor mediocampista de la historia. Son. Good. No, sí, good. No, es que no hay parámetros. O sea, los títulos del Tottenham eso lo mata. Y mierda, te mata. Keylor Navas. So good. Para mí no. Sí, sí. Las Champions que ganó el Real Madrid, que jugaba él, mucha. Las tres seguidas. Fue de él. Las tres seguidas. Las tres seguidas tuvo mucho por él, boludo.
Es un best. Sí, sí, es un best. Sí, best. Son un best, me gusta. Es costarricense, boludo. Llevó a su selección a cuarto de final. Igual Piper que tiene. Piper hace lo que quiere. Así que si querés poner a Messi en Icardi. No, dígame. No, ahí está bien. Está bien, Pipe. Rod, yo lo pondría con Icardi. El amigo de la casa, che. Acá me voy a caer a trompadas. Ese es el problema. Si pero, no me lo pones en la altura de... Es que no, Icardi. Te voy a hacer un intermedio entre Good y So Good. Para mí es Icardi. Para mí es Icardi también. Pero no lo quiero hacer calentar. Para ¿eh? Mí, ¿sabes qué podemos no, hacer? Para mí es bueno. ¿Podemos hacer algo? Para mí habría que ponerlo al Kun Agüero en best. Porque fue uno de los mejores 9 de la historia de Manchester City. Te lo doy. ¿Entendés? Sí, como que el Kun rompe. Claro, rompe. Hay una realidad. Y ahí en el medio lo pones a Marcos Royce. Está bien. No, ahí, pero es mucho premio. Bien. Es mucho premio. No, está sí, bien. Para, pero hay que bajar a Kane, hay que bajar claro. A Godín. Ponémelo, ponémelo. Y a Hazard también, ¿eh? A Hazard. No, no sí, Hazard es como Marcos Royce, boludo. Es que más o menos la misma lógica. Pero no pensé que Pogba sea menos que Royce. Es menos. Es menos. Pogba, nunca tuvo un quiebre. Nunca fue un quiebre. Subo a Hazard, entonces. Sí. Un tipo campeón del mundo. Entonces, ahí estamos bien. Pavar. Sí, ahí está bien. No, Royce más que Son. ¿Qué? Royce más que Son. Muchísimo sí, más sí. que Son. ¿Qué ganó Tuvo la Royce? Oportunidad. Por favor. No ganó. No, creo que sí, creo no tenés Sonaldo. Que ganar. En el Alemania no tenés que ganar. Jugar para divertirte. En Alemania hay un grande, que es el Bayern Múnich. Pero en realidad no ganó ninguno. O sea, estás hablando simplemente desde qué tanto te gusta, porque ninguno de los dos ganó algo. Sí, eso es verdad. Ahí te lo. Entonces ahí sí banco. Es que tanto te gusta jugar, porque son dos clubes que no ganaron. Claro. Mbappé. Best. Y best. Rumbo. Rumbo a GOAT. Rumbo a GOAT. Dale 5 años de GOAT. Lewandowski. Icardi. Porque no lo crees. Mira. So good. Te digo nada más para los que. Yo creo que best. Sí, también podría ser. Mira, un segundito antes que volvemos a lo de Cristiano Ronaldo. Un sí. cachito chiquitito. Jugó 39 partidos. El hombre de datos. En su vuelta con el Manchester. Pará, 39 partidos. Dale plano, ¿podemos? ¿O dame plano. Cristiano Ronaldo. 39 partidos jugó en la vuelta con el United. Metió 24 goles y 3 asistencias. Generó 27 goles. Si me decís que volvió mal, dale, boludo. Hay una realidad. Jugó no, y casi ninguno fue de titular, boludo. En 39 partidos, 24 goles, 7 partidos de Champions, 6 goles en Champions metió. Un Cristiano Ronaldo que decían que estaba acabado. Es increíble que me digas que estuvo mal. Indignante. A las estadísticas uno se tiene que remitir. Remetir algo así. Bueno, después de esto, Merky. Me remito. Los números nunca engañan. Tenés respuesta. ¿Cómo vas a salir segundo de la liga? Ay, sí, lo mea, es malo. Pero dale, boludo, tenía que salir campeón. No tiene nada que ver. Sigamos, ¿cómo no tiene que ver? De la liga árabe. ¿Y si sos el mejor, la ganás? Lewandowski, ¿dónde ponemos Lewandowski? ¿Best? ¿So good? No va a best. Para mí es best. Sí. So good. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Ay, habría que ir a So Good. Porque, boludo, el 2020 de para este tipo. Para mí So Good. Mira, para mí, si Royce está en So Good, pueden jugar cualquiera. Para so mí good. Van a la par. Royce so con good él. ¿So Good o Best? ¿Cómo vas? Ahí, para mí ahí está bien. ¿Por qué? Para Mané. Amigo, para goleador en la Bundesliga a nivel superó a Gerd Müller. Sí. Ganó el Balón de Oro ese medio. Una pero Mati, te pones vos de nuevo en el Bayern Múnich y también sos. Es lo que digo, boludo. En Alemania hay un grande, que ese grande es el Bayern Múnich. Dale. Boludo, podés meterte. Nunca vi un partido del Bayern. Sale campeón sin 9, no tiene 9 hoy. Boludo. Sí. ¿Vos, sale campeón sin 9? Porque el de amarillo, que tan So Good, se le congeló el pecho. Entró de suplente, vale. Peor todavía. Bueno, pero igual, boludo, pensá que en Alemania hay un solo grande, que es el Bayern. Después eso todos verdad, son medio verdad. Pelos. Todos son medio pelos, boludo. El Schalke, para mí, en su momento, era hasta más grande del Borussia. Después tuvo, ¿entendés? Hay algo que vos decís, ¿estos qué les pasa? Por eso yo... A Royce es un tipo que es importante para el fútbol, boludo. No se le dio, pero bueno. Para mí no es importante, pero Mané... Está bien. Mané es un pelele. Es un pelele. Jugarazo, pero... So good, pero... Good. So good, so good. No, va So Good porque es mejor so que... Lo... Pero... Son es mejor para mí. Claro. Qué quilombo que se va a armar con Neymar. Ay. Porque para mí Neymar está entre Best y para GOAT. Para mí Neymar es GOAT, pero no ganó nada. No, puede ir a GOAT, tiene que ir a Best. ¿Se puede agregar o no? Che, no. Mbappé... Me lo colaron a Mbappé en Best. No, que estaba con lo no? de Ronaldo. ¿Cómo no lo vas a colar? No, no sé por qué no pusieron en GOAT. No, le da. Todavía no. ¿No le da? Todavía. Mbappé es el mejor jugador del mundo hoy. ¿Sí? Lejos. Pero encima se queda un año más en París, PSG. Claro. Y pero, pierde los focos. Haaland y Vinicius tienen mil veces más foco que él. El mejor jugador del mundo es Vinicius.
Vinicius. El segundo es muy irregular. Es irregular Vinicius. Pero, no, es regular, pero bueno. Vamos cerrando con esto. Neymar, ¿qué hacemos? Y vamos a meterlo en mi card y ya está. Para no, mí Neymar, ¿ves? Para ves. Mí Neymar no es jugador de fútbol. ¿Ves? Sí, denigrado Van totalmente. Que es un perro, tuvo una buena fecha. Mándalo Icardi. Ahí sí. Ahí coincidimos todos. No le dio nunca nada. Varán. Varán es bueno. So good. ¿Y acá puedo terminar yo? Sí, dale, Pipe. Pipe, sacá el screen y subilo solamente con la cara de Scarzo. Me quiere destruir la vida. Ahí, lo veremos. Para mí es un escalón más abajo, igual que Messi, pero yo comparto, pero está bien esto. Yo lo pondría un escalón más abajo, pero. Te voy a decir una frase para terminar con esto. Sí, te voy a decir una frase. Cristiano Ronaldo es el único futbolista que estuvo a la par del extraterrestre. Sí, eso es verdad. Te bancan en el chat, Scarzo, ¿eh? Acá soy Marcos, dice, banco 100% lo que dice Scarzo sobre Cristiano. Top 3 histórico, sin dudas. Es el tercer máximo goleador histórico de la Champions, Lewandowski, sin dudas es best. Papá, ahí no la tenía. Me gusta ese dato. Me encanta que la gente participe de todos los colores, opiniones de todos los gustos, de todos los sabores. Si quieren probar, no. No. Es virtual. No. Se torce. Qué poronga, Niki, No, bueno. Lo que le dijiste. Nosotros hablamos recién de los GOATs, de los mejores de la historia y de las segundas oportunidades también. Porque viste que todo se va mezclando. Y obviamos el tema, segunda oportunidad, Messi, Barcelona. Che. ¿Qué es lo que nos toca hablar ahora? Es momento de hablar de eso. Y yo la verdad que quiero que sea feliz en el Barça. Yo creo que sea feliz. Se retire. Sí, está acomodado, la familia, el colegio, los nenes. Claro, sí. Igual pues la verdad. Los nenes. Sí. Yo creo que los nenes pueden ir a cualquier colegio. No, pero Tiaguito se reúne con los amigos de la infancia. Nunca lo entendí. Que siempre cambian a los pendejos de colegio, redesconfiguran a los nenes. Sí, boludo. Salen re trastornados después, seguro, sí. Boludo. Bueno. El otro día vino Insúa a Son Aviones. Sí. Y dijo eso, que con el padre, o sea, el hijo de Insúa, claro. De San Lorenzo, Juan Barracas. Dijo que claro, que con el padre viajaba por todos lados, vivió en Ecuador, vivió en no sé dónde más. Y todo el tiempo viajando y cambiando de colegio, cambiando de amistades, que es duro para los hijos también. Pero se tienen que amoldar al padre. Es una paja, pero mejor vivir en un colchón de dólares que tener que ir al colegio en Loma de Zamora todos los días. Tengo un juego, Niki. A ver. ¿Se va o se queda, chaval? Uy, tengo un jueguito que con el Barça vamos a decir si se va o se queda. ¿Qué opina cada uno? Porque de vuelta yo no voy a volver a coincidir con todos. Así que bueno. Es polémico, Messi. Es Messi polémico. Posiblemente vaya a ir, hay que ver. ¡Messi se va! De limpiarle el equipo, ¿no? Sí. Ah, ¿están sacando lastres? Y para mí hay alguno que va a haber que limpiar, ¿no? Hay que limpiar al técnico. Va a haber muchos jugadores acá que seguramente no vimos ni un partido. Me encanta. Así que vamos a tirar y vamos a ver y vamos a opinar. Sí. Libre albedrío para opinar. Ahí arrancamos. Okay. A ver, Ter Stegen, portero. ¿Se va o se queda? Arranca, Niki. Para mí se va. Porque no tiene buena relación con Messi. Leyó los WhatsApp. Están peleados. No, pero escúchame, esto se sabe. Sos el psicólogo de Messi, ¿cómo esto es la cosa? Sabe. Tiene data. Esto se sabe. Hace rato que están peleados. Pero se arreglaron supuestamente. O sea, supuestamente. Se arreglaron. Es un arquerazo, Niki se queda. Por mí que se vaya a la con. Se queda. Se queda, bueno. Es una bestia. Sí, decir que está Neuer, porque si no hubiese sido el arquero de Alemania durante 20 años. Eso sí, eso seguro. Pero si te pelea con Messi, para mí. Voy a tomarme un atrevimiento. Acá dice, hay algo de Scarzo que no banco. ¡Epa! Okay. Que cuando le conviene habla de los títulos del jugador y cuando no le conviene no habla. ¿Qué? ¿Cuándo no me conviene qué? Mis parámetros son muy amplios. ¿Cómo se llama? Mati Toby Maidana. Mati. Te agradezco por estar acá, loco, pero la verdad que no sé qué estás diciendo porque yo tomo los mismos parámetros siempre. Así que si nos paramos de mano, Alice de Monroe. No. Y Paseo del Bajo. Seguimos. Moró de justo. ¿Qué pero hacemos bueno. con Iñaki Peña, che? Iñaki Peña. Y lo conoce Iñaki Peña. Yo creo que el arquero y el segundo arquero y el tercero los dejamos. Cualquier tipo. Para no quedar mal, lo dejamos. O vendemos al tercero y no sé, metemos un argentino tipo Rossi. No, que vaya Chiquito Romero al Barça. Uf. No. ¿A qué? Un arquero, uno y jovencito. Tercer arquero, no necesito el tercer arquero, boludo. Para eso traigo a Javi García, que sabe claro, bastante. Claro, bueno, Chiquito Romero también la tiene, claro. Araujo, a ver, Araujo que se quede. Que se quede, fiera. Sí, que se quede. Eric García es horrible. Eric García.
Mirate unos highlights, pero no tiene. Es gallego. Son todos al revés. García, yo lo vendo. Ah, malo, malo. ¿Es lo que creemos que va a pasar o lo que haría? Lo que no, queríamos. No, lo que haría vos. Lo que querés vos. Sacalo. Que vaya, es malísimo. Que se vaya. ¿A vos crees que se va a Ter Stegen? Yo creo que se va y quiero que se vaya. No. No se va ni aunque le aunque le dé una torta de plata. Yo, escúchame, Ter Stegen, que no te cruce Ter Stegen, ¿eh? Che, no te cruce. Lo de Christensen es increíble porque cuando se hizo el traspaso, todo el mundo dijo, va Christensen y va a ser una cagada. Y después. Y rindió. Y rindió re bien. Sí. Y después no sé quién fue el que fue al Chelsea. Del Barça hubo uno. No sé si alguien tiene. No, al revés no fue. Alonso no vino al Barça del Chelsea. No. Marcos Alonso, digo yo. No. Sigamos. Bueno. No me acuerdo. Pero Cristes está bien. Sí, lo dejamos. Sí, Matiz. Se queda. Julio Koundé. Afuera. Mete una mano cada dos partidos. Es un boludo. Ese es el problema. Pero es muy pibe. Para mí afuera. Una oportunidad más. Yo lo dejo. Para mí se queda. No. Él y Valdés se tienen que ir ayer. No, Valdés, Alejandro es buenísimo. A mí me gusta. No me gusta. Buenísimo, Es muy joven, Valdés. Para jugar con Messi, dale. Sí, necesitas un buen lateral. Tiene mucha presión. Pero ¿quién es mejor hoy? Y Molina es mejor. Molina es mejor. Todo lo que diga. No, Manuel, el campeón, pero no. Argentina antes es mejor. Molina es mejor, fíjate. ¿A usted le gusta hablar de estadísticas? Fíjate las estadísticas post mundial. Es fiera. No, está bien igual lo que dice. No, si él lo banca, yo lo banco. Bien, Valen. A Marcos Alonso estoy para pagarle yo el Uber. Para que y se vaya. Sacalo, Marcos Alonso. Ya está, ¿no? Era antes. Para mí. Llegó tarde. Hace 10 años. Llegó tarde como llega a todos los cruces. Sergi Roberto siempre en mi barco. Sergi Roberto, ay, que se tome hater. El mismo Uber no. que Marcos Alonso. Soy siempre hater mi barco. De Sergi Roberto. Sergi Roberto, siempre estarás conmigo. Por el gol a la PSG ya se va a retirar en Barcelona. Claro, ya se ganó su cuota. Encima juega de todo, lo puedes poner de extremo, eso defensor, de 9, de 5. ¿Juega de todo? Más o menos. Nah, juega. Claro, no juega bien en ningún puesto, pero te puede cubrir todos. Claro, un cumplidor en cierto punto. Después está Pedri y Gavi, yo creo que nadie lo puede sacar. Nah. O sea, me gustan ambos. Los dos juntos, Pedri y Gavi. Me parece jugador de NBA que sigue. Sí, es verdad. Me parece jugador de los Lakers, boludo. Tiene skin de NBA. Yo lo dejo, por la facha. Sí. Necesitaba salir sí, así. Sí, además rindió bien. Y es el Yaya Touré de la actualidad. Pablo Torre, sin ese. Pablo Torre es un pibe que yo lo conozco más por los videos que le hizo Adri Contreras. ¿Qué, cómo juega? Que por verlo jugar, no lo vi jugar nunca. Chau. No lo vi jugar nunca, boludo. Chau, adiós. Después tenemos a De Jong. No, yo lo vendo a la mierda. ¿Sí? ¿Sí lo cumplió? Sí, yo ¿La compro. Cara de la derrota del Barça? Tiene calidad. ¿Compro un buen mediocampista? Tiene calidad. A mí me gusta Frankie, ¿eh? Y muchos habló que a mí. Lo podía comprar el Manchester United en su momento. Es muy jugador de Manchester United, ¿eh? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos o se va? No, lo dejo yo. Lo dejo. Le da calidad. Sí, yo y encima siempre es como que está para irse y no se va nunca. Y no se va. Claro. No se quiere ir. Es rubio. Lloran todo el tiempo, como que se va. ¿Qué tenía que ver? Cada vez va más polito, va para ese lado, ¿viste? Sí. Algún día amaneceremos con una bandera de frente de todos y abajo una del pro y discutiremos. Y discutiremos, qué es mejor, pero ¿cómo ¿no? facturaremos? Yo a Ferran Torres le hago un lugar en el Uber de Marcos Alonso y Sergio Roberto. Sí, pasa que se come la hija de Luis Enrique. Ah, es verdad. Esto es verdad. La data. Es verdad. Che, yo igual lo dejo. ¿Sí? Es pibe todavía. Yo lo doy. A Rafinha lo odio. Sí, Rafinha también, afuera. Es como que cada tanto mete, pero se queda. Después Ansu Fati, que está fan. Ansu Fati, claro, Ansu Frágil, chao, a casa. Se dio el tupé de ponerse la 10. Sí. La 10 de Messi le dio. Se puso la 10. No, sorete, cósmico. Después Dembélé lo banco, pero Dembélé se lesiona. Dembélé se queda, Dembélé es crack. A Dembélé es crack, pero se lesiona mucho. Dembélé, si no se lesiona tanto, sería mejor que Mbappé. Dembélé tiene que ir al Borussia Dortmund de vuelta. ¿Sabés que para mí Dembélé es el típico gran jugador de fútbol que tiene un dedo acá, de frente? Uno solo. Y es tan pelotudo que toma siempre la peor decisión posible. Oh, ¿qué equipo tendría el Borussia Dortmund si se quedaba Haaland? Si se quedaba Dembélé. Si se le quedaba el Sancho ese. Oh, Sancho volaba. Ahí volaba. Salía campeón de Champions 700 veces, boludo. ¿Y qué equipo que tendría River se quedaban en eso Fernández, Julián Álvarez? Pero no necesitan vender. Y si mi abuela. Y si mi abuela se compra un club. No, y compra Messi, sale campeona. Pero ellos no necesitan vender tanto como nosotros.
O sea, acá Argentina vuelan todos, pero allá los podés tener un año más. Si tenían a todos un añito, boludo, ¿sabes sí, qué? Sí, es verdad. Encima el Dortmund cada dos años mete unos 100 palos en una venta. Pero con sí, a Bellingham ahora lo va a dar, boludo. Lo peor es que nunca compra jerarquía. No, siempre trae jugadores. ¿En qué se gasta la guita? Es que son clubes que son así. En Haller se la gastó. Y son justo la agarró cáncer en un huevo, no, así bueno, que la peor, no, boludo. No es por ahí, no. Pobre, que mejor no compren más a nadie, boludo. ¿Te imaginas bien y te dicen, che, vamos al Borussia, vas a ganar tanto, pero se viene un tumor? No es por ahí, Mati, Niki. No es por ahí. Ok, salgamos. No es por ahí, no es Lewandowski, ¿qué hacemos con Lewandowski? ¡Pa' afuera! Perro. ¡Pa' afuera! Lewandowski. ¿Se amiga con Messi o no se amiga? ¡Te huele a bacon! Yo a Lewandowski lo dejo porque con Messi va a ser 200 goles. Hay que dejarlo. No, para mí no mete ninguno. Lo vendés, ¿no? Comprás a Lautaro Martínez y que te chupen bien toda la pija. Y vos me criticás a Molina, boludo. Pero Lautaro Martínez no es mejor que Lewandowski. Y lo digo posta, ¿eh? Nah. ¡Sí! Hoy no. Todo bien. De Champions. Lautaro. No, déjate. ¿Y cuánta jugó Lewandowski con el Bayern, boludo? La ganó. ¿La ganó? Al Inter no favoreció el fixture. ¿Cuánta ganó Lautaro? Lautaro la todavía le falta. Está Lautaro ahí. Es buenísimo. Esta le gana. Falta un... Bueno, ojalá bien, Dios ojalá, te oiga. Ojalá, boludo. Che, ¿y con Xavi qué lo ponemos? ¿De 5? No, Xavi para ¿cómo mí. ¿Cómo lo haces acá, boludo? Yo no lo quiero. Yo no lo quiero, Xavi. Entra Xavi. Se va a quedar, pero yo... Si me preguntás a mí. ¿Por qué lo sacaría? Explícame por qué. Si en lugar de Xavi se llama Javier, ya estaba en su casa hace claro. tiempo. Claro. No es un técnico para salir campeón de cosas importantes para mí. Lo dije. Pero... No es un técnico para nada. Pasa que no formó técnico, parte ¿verdad? De esta reestructuración del Barça. Claro. Entiendo que lo sacó campeón igual. Y ganó la Liga. Mira el equipo que tiene. Y una quedó fuera en Europa igual. League. Se dice. Quedó fuera en Champions. Y en Europa League. Quedó fuera con el Eintracht de Frankfurt. Sí, con un gol de Borré, con la cancha llena de Frankfurt. Todos alemanes. Ah, eso, fue poético. Eso tema para hablar, ¿eh? Los pechos fríos que son poético. Los hinchas, boludo. Quedó fuera en pase de grupo de Champions. Che, primer equipo que tiene y salió un campeón de liga, ¿eh? Sí. Medio flojitos están. Yo te digo que Huracán le pelea. un día que se levantan cruzados, pierden. Tiene menos equipo de lo que tenía antes. Tiene menos equipo. Pero no tiene un equipo para quedar afuera en fase de grupo. Lo que pasa a mí es que esto que dijo Mati para mí, es un técnico para la reestructuración, qué sé yo. ¿Y dónde te metes la reestructuración si ahora lo traes de nuevo a Messi? Sí. Pero a mí siempre me jodió eso a mí, porque cuando hicieron las palancas, que le llamaron claro. eso, que trajeron de Spotify y todo plata, ¿por qué no esperaron un poco y a Messi se lo renovan, hijos de remil putas? Ahora hacen todo... Siempre te tiramos de plata. Es un tipo que administra mal la plata el Barcelona. El Barcelona es yo. ¿Cómo puede? A ver, a vos, Laporta. ¿Cómo carajo puede ser que te entren como 400 millones de euros al año y estés siempre con el culo en la mano, flaco? ¿Qué estás haciendo mal, loco? Que eso, un equipo del ascenso. Dale. Sí, la deuda que dejó Bartomeu. No, pero ¿qué deuda le va a dejar Bartomeu? Las pagas con 400 millones de euros, pagas todas. ¿Cuánta deuda puede tener? Si sigue en pie independiente, ¿cuánta deuda va a tener, boludo? ¿Cuánta deuda va a tener? Ese Malcolm, 80 palos. Braya. Yo me la acuerdo de este hijo de puta, ¿eh? Malcolm Braya, claro. Suben y bajan, dijo. ¿Qué le dijo? Estoy haciendo este gesto. Yo me la acuerdo. Al productor, para preguntarle si hablamos de descensos ahora. Y Pipe me poncha a mí, quedo expuesto ante todos ustedes. Hijo de puta. Y tenemos que hablar de descensos ahora. Disculpa, pensé que me estaba haciendo seña para que te poncha vos. Es un error mío. Yo te quiero, va. A veces lo mejor es erran. Pipe, me demostraste que sos humano, ya está, yo te quiero. Claro, no, pero está bravo el tema de los descensos, está bravo. Hay 6 equipos que hoy jugarían un desempate por el descenso en la tabla anual. ¿Tenemos la tabla? Sí, y entre ellos está Independiente, Vélez y el famoso Huracán del Señor. Qué hermoso sería. Uy, mirá que fea la tabla. Esta tabla es horrible. ¿Quién queremos? Uno por uno, ¿quién quiere que se vaya? Yo lo tengo muy claro, pero no sé la mesa. ¿Arranco? ¿Están para arrancar? Arranca vos. Sin miedo. Para mí tiene que descender... El Club Atlético Banfield. Yo quiero que descienda Atlético Tucumán. Descienda Atlético Tucumán. O Unión Atlético Tucumán. Yo quiero que descienda Vélez. Club Atlético Banfield, por supuesto. La voz tenebrosa del fondo. Sí, me dio miedo. Che, igual yo lo voy a descender a Unión. Y ahora, ¿quién ronda de quién cree que va a descender? Porque no es lo mismo, por ahí no coinciden. ¿Quién crea contra quién crees? ¿Contra quién crees? Yo creo... Hay un detalle, sí. Me lo dijo hoy Campana, a la tarde.
Y es que todos estos equipos van a estar en la misma ronda, sí, para de la Copa segunda, de la Liga. Va a ser una carnicería. Van a estar todos. Pero vos va a ser hermoso y yo, o sea, me la quiero matar, boludo. Voy a venir al programa todo drogado, con ojera, alcoholizado, triste. Voy a tener una soga, me voy a colgar y no me van a ver más. Para mí se salvan. Sí, para mí se salvan. Nos van a bajar el stream. Cada fin de semana va a ser un sufrimiento. Va a ser durísimo. No, yo voy a venir temblando todos los días. Ah, voy a preguntar. Igual Huracán zafa, boludo. Yo creo, mirá. Sí, pronto. Creo que le pasa muy temprano lo que le está pasando. Porque todavía quedan 20 y pico de fechas. Pero yo ya lo viví. Oh. Vos no viviste un descenso. Cuando ya viviste una. Lo viví de chico. Mi hermana me cargaba. Tenía 7 años mi hermana y me decía, que te quedaste en la B. No, es durísimo. Lo que cuenta es durísimo. Es durísimo. Traumas. Yo no quiero volver a esto. Yo no quiero esto. ¿Se salvan? Sí, nos salvamos porque hay peores. Pero podemos ser uno de esos, ¿no? Porque encima el fútbol no es quien no hay méritos en no, el fútbol. No, es que Unión debe pensar también lo mismo. Sí, sí, hay sí. peores. Unión va ganando. Sí, es que todos también piensan lo mismo. Todos piensan lo mismo. A mí me molesta que Unión porque era. Es que todos lo tienen en claro porque está Arsenal. Sí. O sea, hay peores. No, pero el tema de Arsenal es que está último en la tabla general y último claro, en promedio. No, por o sea, se va o se libera va. Un lugar. Peores hay seguro hay porque está Arsenal. Claro. Y ni te cuento, ni te cuento. Si Banfield en promedio se empieza a bajar, se libera uno más. Sí, sí, ahí no, no, ahí yo ya empiezo a armar la carta. Entonces, ¿quién creen que desciende? Arrancamos al revés, vamos con Mati. Para mí desciende, ¿creen que desciende? Sacando Arsenal. Sí. Unión. Banfield va a zafar. Unión, dijo Mati. ¿Valen? ¿Sabes quién para mí quién desciende? Va a haber algo medio raro ahí y va a descender Gimnasia. O sea, no, ninguno de estos seis. Para mí desciende Gimnasia. Yo estoy igual que Valen. Para mí no desciende uno de esos seis. Para mí desciende Racing. Racing también. Uf. Yo estaba entre Racing y Gimnasia. Para mí desciende Racing. Yo, para mí está entre Vélez y Huracán. Pero porque Racing va a pero pelear la copa. Pero creo que Vélez. Che, complicado lo de Racing. Racing va a pelear la copa hasta el final. Racing va a pelear la copa y se va a quedar sin nafta, no, ¿verdad? Y no tiene equipo para pelear dos cosas. ¿Sabés qué es lo peor? Que el otro día le dieron pateó un penal roja, lo erró a propósito. Se notó. Sí. Cara, ¿no? Que lo erró y lo a propósito. Que le dijo al presidente. Le dijo, sí. Chiflame, viste que chiflame al presidente. Ahí ya hay algo entongado entre el DT y los jugadores que quieren perder hasta que la dirigencia caiga. Es obvio, porque si no van a caer ellos. Acá la dirigencia. Pará. Antes que ellos. ¿Podemos meternos acá? ¿Nos podemos meter acá? Porque me encanta la teoría que trajo. Boludo, es obvio. A los jugadores. ¿Qué es? O sea, el que queda manchado es el dirigente. O sea, vos decís que. Sin info. Sí, sin info. El plantel y Gago de Racing le están haciendo la cama a la presidencia, básicamente. Igual no sé si queda el presidente. No todos, no todos, pero. Volvieron. Otra vez. Los estruendos no se escuchan en el micrófono. Alan. ¿No se escuchan o sí se escuchan? No se escuchan. No. Ah, bueno. Pero estamos vivos. Para mí, Valen, yo me acuerdo de todos los que descendieron con River. O sea, me acuerdo de los jugadores, me acuerdo de los sí, dirigentes. Sí, pero caes a la típica, sí, boludo. Si fuese así, tampoco, por ejemplo, en Libertadores no lo hubiese ido también a Racing. Claro, para mí es. Pero entiendo los malestares. Es complicado, pero en Libertadores corre otro tipo de beneficio. Obvio, aguita. Así que. Aguita, eso seguro. Yo creo que es un. A ver, puede haber asperezas, seguro, las debe haber. De hecho, los puso Matías Rojas, no estamos inventando nada. Pero si lo dice el jugador, ya estás. No creo que quieran perder por esto. No es que. Para mí no quieren perder, sino que no les va a dar. O sea, para mí quieren pelear la copa. Y no les va a dar. Yo creo que tiene plantel para una competencia. Tiene plantel corto, ¿eh? Tiene plantel corto. No trajeron un 9. Todos lesionados también. Pensé que es el problema, que cuando le preguntan, los periodistas le han preguntado al cuerpo técnico. No, estamos bien con Romero y Reñero. Es que, sí, mira, sí. Yo te lo digo porque, o sea, no porque sean malos o buenos los chabones, sino pues tenés dos delanteros. No, y el tercero es ese Paolo Guerrero. Sí, puede hacer lo que quiera, tiene 41 años, y después un pendejo, y después tenés a Maxi Morales corriendo por ahí, ¿viste? Es que, escúchame. Es complicado lo que pasa, boludo. Pero Battaglia, ¿fue la otra respuesta en Boca? Que lo hablábamos recién. Dijo, la verdad que estoy corto con el plantel que tengo. Al día siguiente dejó de ser técnico de Boca. Claro, eso también puede pasar. ¿Me entendés? Le va a pasar lo mismo con nosotros. Entonces. No, ya sé, pero a lo que voy es, el chabón si dice, la verdad que no, con estos dos burros no me puedo manejar. Primero que queda mal con el plantel y segundo con los dirigentes. Pregunta rápida, ya que Batacle agarró Huracán, ¿en qué club lo ven al Negro Ibarra sin pensarlo ya? Colón de Santa Fe. Lanús. Es buena, es re Lanús. Puede ser. Todo despectivo totalmente. Nadie piensa no, objetivo. No, pero ahora. Por el fútbol. Ah, juega bien, Lanús. No me preguntes por qué, pero yo lo veo en Gimnasia. Atlético Rafaela. Atlético Rafaela. Me gusta. Ibarra es buena. Me gusta. Yo Gimnasia La Plata. Gimnasia. Tiene pinta de Gimnasia. No me pregunte por qué.
Tengo un tuit que envejeció tan mal, lo vi hoy. No, no lo tengo para mostrar. Ah. Lo muestro después mañana, pero te lo cuento. El tuit decía, cuando Huracán le iba muy bien, sí, al principio, cuando Vélez arrancó muy bien, pues, loco, afloje con los tiros porque van a entrar, alguno entra. Alguno entra, ¿eh? Nada, son cohetes. Sí, qué cohetes. Así que subí un tuit, boludo, y decía, che, en la última fecha se encuentra Huracán contra Vélez en la cancha Huracán y dirige Gareca. Puse, se viene la venganza, dije, a la mierda. Ay, vamos a pelear todo abajo. No, sí, sí. No, vale. No, después dije fecha 15, fuerte. Juega el Bay, el Huracán Múnich contra el Real Lanús, porque veníamos puntero. Con el escudito, todo, una banda me gusta. Y ahora... me meto en el orto, porque la verdad... No, esto es durísimo. No pasa. Te van a meter en la Pepo de la verga, ¿no? ¿Eh? Acá dicen, ¿no? El último de la tabla va a ser mucho. Instituto, sí. Y por promedio se va el Rojo y Arsenal. Por promedio es jodido que se vaya igual. ¿El Rojo y Arsenal, dice el chat? Sí, me está molestando los tiros ya. ¿Descienda el ya Rojo? Ya cada vez más fuerte. Yo no creo que descienda el Rojo. No, por promedio se está mano a mano entre Platense y Instituto. Pero, sí, pero para mí se va el Calamar. Todo puede cambiar. ¿Sí? ¿Se va el Calamar? Sí. Banfield no se puede meter ahí. Y ojalá. ¿Cómo? Banfield no se puede meter ahí. No, Banfield por tabla anual me tengo confianza. Mira, bueno. Te tiene confianza. Pero para, no es si te tiene confianza. No, se puede meter. Banfield está, pierde 3 y entra. Pero por eso de abajo. Te digo. Después, y juega con River. Ahora juega con River, Banfield. Che, igual es increíble. ¿No? Sí. Che, igual, por favor. A ver. Que haya... Que desciendan 10 de una, ¿eh? Ah, tengo que no, entrar vale. A la volteada. Ah, eso te iba a decir. Que tipo, desciendan 10 de una. Que desciendan 10 de una y que se arranquemos de vuelta. ¿Usted qué prefiere? ¿Que haya un torneo así, tipo Cambalache, no sé, 40 equipos como el de ahora? ¿O sacrificás a tu equipo para que se arregle? Pero, ¿sabes qué haría? No. Para salvar yo. ¿Yo? Que haya 200 equipos. Para, pero ¿sabes, sí. ¿Sabes qué haría? Si queremos llegar a 30 equipos, lleguemos a 30 equipos. Te la compro 30 equipos, pero que sea apertura, clausura, 4 descensos. Con 4 ascensos. Claro. Tipo 4 y 4. 4 y 4, pero... No, haces 4, vas bajando a poco, ¿viste? Pero haces apertura, clausura. Ok. Y descendés los últimos de la tabla anual. Directo. Directo. A mí me encantaban los aperturas y las clausuras, me encantaban. Porque lo puedes hacer aunque sean 30 equipos. Si haces la Copa de la Liga después, es lo mismo. Es lo mismo. Para mí fue el mejor formato y el más parejo del fútbol argentino. Y las promociones eran divertidas. Era muy divertido y además. Sí, para vos era hermosa. No, yo la jugué y la perdí, pero. Entonces no la ves hermosa. No, sí, no entiendo, cómo, bien, no entiendo cómo la ves hermosa. No, para el espectador en Australia está buenísimo. Dos percepciones distintas de la promoción. Para vos es algo único que pasó una vez sola. Claro. Él está diciendo que es la cuarta. No, promoción rutina, solo ¿no? Una. Ah, una. Después fueron directas. Aparte ese año compartimos. Sí, nos fuimos juntitos de la mano. Nos fuimos juntos con Central también, con los amigos de Central. Es muy triste. Nada, fuimos juntos a la par. Así vamos. Juntitos, con Quilmes, con los amigos de Quilmes también. ¿Central no estaba allá? ¿No estuvo como 2 o 3 años Central? Estaba allá, estuvimos jugando con ellos. Sí, jugó en la BEMA, me acuerdo, de River Central. Sí. Pero no estaba, ya no estuvo 2 o 3 años Central. Sí, ya estaba. Central tiene 4 descensos. Sí, había descendido exactamente con Old Boys. Sí. Pierde 3-0 en Arroyito y se queda 3 años en el Nacional B. No, del ahora 2010 salió vivo al 2013. Nada. Estaban los amigos de defensa también. El que, mira, siempre. ¿Sabés quién no quiero que se vaya? De todo corazón lo digo. El pibe de Unión. No sé si lo vieron. Copado el pibe de Unión. El pibe de Unión que hizo un gol. Debutó en primera con un gol. Primero que eso. No es cosa de todos los días. Y después fue al colegio y mirá. El colegio entero, no el curso. Claro, porque no hay ping-pong. Qué vergüenza. Mirá. Que te da, boludo, eso. Más de uno. Estudia ciencias sociales, che. Está obligado, sí. ¿No? Más de uno. Ey, ¿cómo habrá cogido este pibe ese día? La cantidad de hinchas de Colón que son deben menores, haber ahí, ¿no? Nicky, es menor. La cantidad de hinchas de Colón que deben estar aplaudiéndolo. Pasa que es el colegio Unión. Claro, mirá el escudo de Unión ahí. Si no. La cantidad de hincha de Unión, de Colón, que debe haber, ¿eh? El gordo pelotudo, un escudo de Unión tiene. Me encanta sí, esto, sí. Boludo. A mí me das cosita por el pie, le da una vergüenza. Obvio. Sí. Te aplauden todo. ¿No es uno de los top sueños de la vida de un pibe? Ser jugador. Que te aplauda sí, todo el colegio. Yo lo pongo en un top con salvar a una mina que te gusta de un robo. Bueno, es buenísima esa, ¿eh? No tienes... Sí, algún sueño así. Buen debate, ¿eh? Un límite. Sí, buenísima, buenísima. Pero, ¿cómo es? ¿Que te aplaudan o jugar o sea... No, bueno, llegar al colegio después de haber hecho un gol en primera y que te aplaudan, así que te ovacione todo tu colegio,
debe estar en top sueños que deben tener los pibes todos, algún día. Yo creo que acá sí, toda la pieza alguna vez. No, o sea, digo, se compara así a un sueño de decir salvás a la que te gusta o a tu novia de un robo. Claro. Yo para mí la segunda es muy peligrosa. Prefiero ser un gol. Puede morir en la segunda. Pero ponele que sale bien. Ah. Pero claro, no, sale bien, estamos hablando de que algo sí, que sale no, bien, no es que morís, te pegan un tiro. Te matas claro un chorro. Claro, no, claro, que claro, te meten un tiro que o sea, no, te le plantás al chorro y le ganás, claro, digamos. Claro, pero no lo claro matás, porque no vas en cana. Claro, claro. No, para mí, a mí me daría vergüenza la situación del pibe, estar así. ¿Cuál, la de reducir a un chorro? No, boludo, la de que te agarren y te aplaudan. Uy. Alquilemos, ¿en serio? Están gritando goles afuera, pero no está jugando nadie. Policía. Pipe, nos van a matar, loco. Me nos hicieron. Estamos complicados. Está complicada la salida. Yo me pido un Uber. Debe ser los muchachos de Colo-Colo, ¿no? Estos son los muchachos de Colo-Colo que están esperando el enfrentamiento. Escucharon que acá le dijimos que eran todos puros, no sé qué. No, yo no dije nada. Yo no dije nada. No, se están preparando porque el día martes, mañana, nosotros estamos haciendo esto el lunes 5 de junio, si no me equivoco. Sí, 5 de junio va a enfrentar Colo-Colo a Boca Juniors de visitante. Terreno complicado para los chilenos. Boca tiene que ganar y asegura la clasificación. Una final. Una final en fase de grupos. Pero si pierde, pasa también. Si pierde, puede no pasar también, pero es duro River perder de local con estos pibes también. Pero estuvieron a esto de perder con Venezuela. Sí, pero a ellos les ganamos 2-0 en Chile. Tiene que ganar Boca. O sea, es complicado, sí. O sea, casi sí les gana Luciano Pereira. Claro. Sí. De hecho, el Depo nos ganó en claro Colombia. Es verdad, le ganó. El Depo Pereira. Claro. Che, igual. Claramente está condicionado lo que diga yo de Boca. Pero Boca ya tendría que haber clasificado en esta Libertadores. 100%. Con tendría ese que haber grupo ganado en Colombia. Fue demasiado full. Mal, tendría que haber ganado en Colombia Boca. Todo G tendría que tener, la verdad. Sí, yo te acepto incluso un empate en Chile, que era el más difícil para mí, no perder en Colombia. Pero bueno, claro, ya perdió. Pasa que encima Boca le gana tranquilo en Chile, ¿no? 2-0. 2-0. Claro, el partido más difícil lo gana, es el que mejor gana, sí, ¿o no? Sí, claro, sí. Pero igual Boca, si no se complica la Copa Libertadores, pasa primero y después se queda fuera en octavos. Es la antítesis de... Es real esto, ¿eh? Boca necesita siempre. Necesita complicarse para ponerle un poco de sabor a la Copa Libertadores, si no, no... No, no, no arranca. Y va a jugar el Pipa No La Meto. Pipa Benedetto. Pipa Lamentos. No, se va en junio, me parece, ¿no? Se va en junio. ¿A dónde va? Pipa Los Lamentos, güey. Recién de contrato. ¿A dónde le gustaría ver al Pipa, che? En Arsenal y Sarandí me gustaría verlo. En River. Sí, ¿sí? Compro totalmente. Sí, no, sería un crossover espectacular. Imagínate, hace un gol, se saca la remera, tiene el escudo acá tatuado. Y saca la lengua. Claro, todo sí, junto. No, y le saque la lengua a Advíncula. Imagínate, gritando un gol así con la camiseta contra Boca en el Monumental. Sería épico. Todos sería épico y aparece muerto. Yo creo que todos los jugadores que tienen esa pizca de odio de sus hinchas tienen eso que saben que si van al contrario... Ya está. Es o que sea, a Prato un ¿saben poco que le pasó. Pueden quererlo. Sí. Bueno, pero igual de Prato. En Boca no hay odio a Prato, ¿eh? Claro. Pero era del club. O sea, rompe un poco las pelotas. Pero en Boca hoy te dicen, te damos Enzo Pérez y lo recibís. Sí. Además pero imagínate eso. Pero imagínate que Enzo Pérez, no sé, empieza a pasarle cosas horribles, se lesionan todos. ¿Qué sé yo? O Armani. Armani ahora que está diciendo. Bueno, Armani, cae a Boca. Lo van a amar. Eso está buenísimo. Yo creo que no va a pasar. Pienso igual que Merky, no va a pasar. Pero sí está bueno el morbo, más por el morbo. El morbo es todo, el morbo es total. Yo creo que al Pipa Benedetto se le pega más que por rendimiento, por actitudes. No sé, lo de no concentrar. Sobrar ¿lo la concentró jugada, ahora? No, con Corinthians a Mogoko no concentrar por plata. Es yo dije una otra falsa, vez. Es una falta de respeto. Yo para mí dije, es una falta de respeto al club. Es que es sobrador, ¿o no? Y sobra las jugadas. Ya hace rato que vemos que le dan un pase, quiere hacer viste un taquito, una rabona. Está jugando sin fichas. Me gusta ese término. Para alguien tan apostador como yo, es durísimo el término ese. Es como que ya perdiste toda la guita. Son jugadorazos. Yo lo recontra traigo arriba. Está en esa. Me gusta. Igual no, la guita no la perdió ni en pedo. No, pero en la vida. No, además dicen que se está separando, sí, está pasando bien por un mal momento. Pipón. Venite arriba. Pipón, dale. ¿Al Globo? Me gustaría en el Globo. Que venga cualquiera. Yo te lo dije el otro día. Que venga cualquiera, no, boludo. ¿Sabes a dónde sería un equipazo para Benedetto? A ver. San Lorenzo. Sí. Equipazo total no en San Lorenzo. Es sí. San Lorencista. Yo estaba pensando, lo veo más en Huracán. Yo sí, lo veo tipo en Huracán. Es muy San Lorenzo él. El tema es que San Lorenzo con Insúa ataca poco. Si vos me decís y es que un mete tipo que necesita atacar mucho. 10 goles. 10 goles, ¿eh? No, no mete 10 goles. Bueno, entonces no. Si vos me lo traes. 7.
Cerramos en 7. ¿7 goles? 7 goles. Tráelo. ¿En todo el campeonato? En todo el campeonato. 7 goles y goles importantes. O sea, que sean no, todos. Bueno. Sí, bueno. No, son 7 goles. Igual los mete. Los importantes los mete. Es que estos jugadores se van de River o de Boca y ya está. Y la descosen totalmente. No, sí, a mí no me suele pasar. Todo lo que vinieron de River y de Boca, horribles vinieron, boludo. Dame dos. No puedo dar nombre, pero si podría, dinamitaría a todos. Ok. Porque tenés que volver al Ducobo. El Piti, sí, ¿viste? Martínez. No, el Piti se vemos nosotros. Bueno, ahí el Piti igual jugaba re bien en Huracán. Guanchope. Jugaba mejor en Huracán que en River. Equipazo. Sí, para mí también. Jugaba mucho mejor en Huracán. Bueno, era muy gameteador. Era en River no lo hacía. El Piti de Nacional B 2014 era un escándalo. Era equipazo. Era un escándalo. Total. Pero estaba la cara. También la diferencia, porque en River compitió al primer nivel. Pero le fue mal al principio, ¿no? Sí, re mal. Pero en el Nacional B hay una categoría menos de fútbol. Igual en Huracán también compitió a primer nivel. ¿En dónde? En Huracán. No llegó a jugar en primera. Claro, eso digo. ¿No llegó? No, si lo compran en 40 palos. Lo compra. Eso. Sí. Lo compran y pierde la primer final. Yo me acuerdo que la cara... ¿No? Me falla. La cara, la cara del Piti cuando pierde la final con Huracán es durísima. Porque fue resistido. Porque dice la concha de la lora. Porque imagínate que si la ganaba... Pero bueno, después metió ese gol y... Sí, está redimido. Pero ahí le dolió, ¿eh? Igual estuvo... La Germu es de Huracán. ¿Sí? Y él es más o menos Huracán porque salió de Huracán. Y los nenes son de Huracán. Así que, Piti, si te querés pasar... Una vuelta. Lo que para mí viene, ¿para qué? Después va por ustedes. Son jugadores para probarse que... acá. Para mí al revés. ¿Va vos al revés? ¿Al revés? Como sea que venga. Viene acá y después va por acá. ¿Ustedes dicen que vuelve? Sí. Sí, vuelve. Pero si el Piti Martínez vuelve a River, entra en la bandera. Sí, 100%. ¿Sí? Sin ningún tipo de duda. El Piti... Para mí es más importante que Quintero. Sí. Para mí. Pero a ver, Pipe. Sí, se vuelve más que Quintero. Recontra. Te hace una pregunta, Pipe. Y a vos, Mati, que la gente tiene pareja acá, ¿no? Como yo. Si a vos tu mujer te dice... Mi novia es de San Lorenzo. Bueno, es de San Lorenzo, ¿no? Tu novia es de San Lorenzo. Y tus hijos fueron de San Lorenzo y vos saliste... No, mis hijos no van a salir hijos? Para arrancar. No, yo no tengo hijos, pero no van a salir de San Lorenzo. Vos ponete a pensar que no hay ningún tipo de chance. Pero vos sos futbolista, sí. Saliste de San Lorenzo y tus hijos son de San Lorenzo. Sí. Y te dice, amor, jugá en San Lorenzo. El peso de la mujer... Es fuerte. Ni en sí, no, obvio, fuerte, no. Para. Yo siendo el Piti, yo siendo un tipo al nivel del Piti, vuelvo a River antes que a San Lorenzo, pero por ahí me retiro en San Lorenzo. O sea, un paso previo por River, Huracán, obvio. Huracán, decime, por favor, no quiero escuchar hoy, Piti y San Lorenzo. El Piti es cuervo. Pero yo poniendo ejemplo mi novia. Sí, te entiendo. De San Lorenzo. Yo si fuera el Piti, volvería a River, obviamente. Queda en la bandera. Y después me iría a Huracán, pero como por ejemplo si Enzo Pérez va a Estudiantes ahora, claro, algo así. El gol a Gremio, te digo que es... Sí, los goles a Boca. El gol a Gremio es muy jugado, lo que voy a decir, pero es más importante que... Que el tercero, seguro. Que los dos goles en cancha de Boca, seguro. Igual a mí, no sé. Entrando en el ese Ibar tema... apareció ahí de la nada. No, ese gol fue... Es difícil, ese no penal sé cómo pesado. Lo sentiste vos, Pipe, pero a mí me... volví yo, a vivir. Yo en Gremio lo viví muy fuerte. Fue un el partido que más recuerdo haber sufrido, bueno, aparte de la final del mundo, el partido en la Bombonera, porque de Madrid no me acuerdo. Se me borró el recuerdo. Claro. Sí, estuve shock. Tan nervioso, tan en shock, que no me acuerdo ni cómo viví. Igual a mí me molesta cuando los jugadores vienen todos pijeados, ya. O sea, que venga, por ejemplo, el Batalla de Huracán, el Batalla de Globo, el que juega en el Mallorca. ¿Rodrigo? El Rodrigo Batalla. O, por ejemplo, Pastore, ¿no? Si vendría ahora, Pastore le doy un cachetazo. Sí, ya sé. Lo quiero. Yo en eso no estoy de acuerdo, Carso, ¿eh? Pero si vienen mal... Pero qué bueno cuando quieras. Hoy vinieron peleados. Pero, no, cuando quieras. Vos tenés que venir. No, cuando las papas queman, bancártela, aparecer. Si vos decís, yo quiero mucho a tal, sí. No vas a llegar. Pastores de talleres. No, pero para mí el volver bien te hace quedar en un lugar privilegiado en la historia. O sea, el hincha te reconoce mucho más. Ahora, no te... O sea, que vuelva cuando quieras. Bueno, pero por ejemplo, caso Toranzo. Sí. Yo lo amo en cuanto a lo que hizo por el club. Sí. Pero el final era retirarse un año antes. Vino, se arrastraba por la cancha, pobre. Pero no porque... Yo lo veo y digo, boludo, dale. Dio tres dedos por tu club, Toranzo.
Hay, no voy a decirlo por si alguna vez viene, pero hay una teoría que aire. No. Es buenísimo. No, ahora duda, cerramos la cámara. Para sacarte Carso, por ejemplo, caso Aymar en River. Aymar, bueno, pero Aymar volvió. Bueno, pero volvió roto y me dio una vez más y ya está. Pero, y a Crespo, lo ovacionamos que no volvió. Y está bien. Y está bien, obvio que está bien. Pibe tuvieron la suerte de que a River le estaba yendo bien. Si a River le estaba yendo mal y volvían así, se lo comían crudo. Bueno, pero Crespo no volvió estando en River en un momento complicado. Vos mirá, pero Crespo no volvió porque no. Porque no pasarela, no etcétera, etcétera. No, sí. Pero bueno, etcétera. Pipe, pero lo vacionamos. Te tiro al otro lado, Pipe. Ahora te. Yo, a mí si no te abren la puerta por dentro. Pará, River es la casa. Falta un minuto para cerrar, boludo. Te tiro la última. Cerrados. Te tiro la última, Pipe. Pero mirá al lado Lucas Barrio en Huracán. Tuvo su primer paso, salido del club, vuelve, jugador que jugó en todos lados. Sí. Tiene para redimirse en el club como Fau, el que volvió. Y erra los octavos contra San Lorenzo, erra dos penales en el mismo partido. Y pero igual lo tienen que reconocerle que volvió, para mí. Pero después volvió de chopelota, pobre, y después terminó jugando, se fue de otros clubes. Y queda la mancha, ¿entendés? Y bueno, nos quedamos sin tiempo. Quería seguir hablando hoy. Y mira, si vos tenés ganas de seguir hablando, te espero mañana, 19:30, en este canal. Aviones. Yo voy a venir un ratito. ¿Puedo? Un ratito, vengo. Mañana viene un ratito vengo un ratito. El nene. Que después me voy a ver a Boca. Me tomo una birrita. ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca!